Buenas noches a todos. Espero que estén teniendo buen fin de semana, que hayan podido descansar, que hayan podido echar código, que hayan podido hacer las prácticas, que la transmisión que hicimos referente a la parte de lo que es Kotlin les haya aportado algo y pues les haya dado ahí insumos para poder empezar a hacer proyectos. Por ahí también con los contenidos o con el contenido que se ha venido haciendo también estos días es más de proyectos y pues ahí tienen bastantes ideas. Hoy fue un contenido para hacer un proyecto un e-commerce con Java, para quienes están dándole a Java, y otro de... ...40 proyectos de JavaScript. Creo que con eso les va dando ahí pistas o idea de proyectos que pueden ir haciendo y pues no dejando oxidar el conocimiento. Entonces, pues nada, espero que estén teniendo ahí buen fin de semana. Ya lastimosamente se acaba, pero bueno, ahí que la otra semana que viene esté bastante buena. Entonces, bueno, por acá, para el día de hoy, el tema es deuda técnica. De hecho, fue una sección de la charla con el profe Darío y me pareció que pues era importante, creo que no se había visto y pues vale la pena hacer mención a esto porque pues esto les va a ayudar más adelante cuando tengan que tener esto, que tomar decisiones o evaluar cosas o cuando esto les salte, por lo menos sepan por qué viene y cómo deben ir negociándola. Creo que de nuevo es algo intangible, pero pues que les va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, por acá, mientras arrancamos por acá, Daniel, ¿qué tal? Acá dice, hola Juli, dice mañana ya a echar código de nuevo, pero bueno, se aprende algo nuevo siempre. Bueno, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, ahí toca hacerle, toca darle, mientras se puede, toca hacerle. Entonces, no sé en qué está trabajando, qué proyecto tiene o en qué código está. Por acá, Miss Puri, ¿qué tal, Miss Puri? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Por ahí, William, ¿qué tal, William? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Oiga, William, gracias ahí por el recurso. El recurso no, el... ¿Cómo se llama? La publicación en la que me etiquetó de lo de las vacantes de los junior. Está bien chévere y sobre todo para visibilizar esas partes que es importante, que hoy en día todo el mundo dice que eso no hay chance, no hay opciones, pero pues ahí esa parte salió bastante bien. Gracias ahí por la tagueada. Por ahí Esteban, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Dice buenas noches Julián, un abrazo. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo lo trata el fin de semana? Pero bueno, por acá pongo la imagen de referencia de la sesión de hoy con su respectivo meme. Cuando usted va a hacer el próximo release y le salta la deuda técnica y ya sabe que no va a poder hacerlo tan fácil. Entonces, bueno. Por acá Daniel dice, Juli, ¿qué me recomiendas? Estoy estudiando Java mientras termino prácticas y después otro lenguaje. Bueno, está estudiando Java por ahora mientras termina las prácticas y después ¿qué otro lenguaje? No, yo creo que, o sea, si su rol es backend, Java pues tiene bastante demanda. Ahí sería bueno que, o sea, se puliera, de pronto aprendiera más cosas de Java, cómo implementarlas y ya, o sea... Con ese va a tener suficiente para entretenerse, entonces, o sea, si le gusta el backend, especialícese en Java, porque pues obviamente ya lo está haciendo, entonces creo que con eso no le va a hacer falta por ahora aprender otro. Si quiere por complementarse, no sé, yo siempre he hecho publicidad a Go, pero también la otra opción es Kotlin, que pues está ahí muy de la mano de lo que usted ya sabe manejar. O si quiere irse a otro lado, pues ya puede ser JavaScript o puede ser Python, según lo que usted vea que le conviene o se le facilita. Por acá Santiago, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Acá dice Daniel, dice... bueno, no sé, es que el chat de TikTok no deja escribir tanto. Ah, ok. le tienen ahí el cuentagotas del mensaje, pero bueno...
Acá dice Daniel, dice, ah, no, mentira, Daniel no, dice Santiago, dice, me pusieron en un proyecto donde tengo que modificar unas DLL y nunca he manejado eso. ¿Algún consejo? Las DLL, creo que las DLL son las que están en, o sea, son de punto net, si no estoy mal. Sí, eso es puro Windows, puro punto net, lo más seguro. Dynamic Link Library. La verdad no le pudiese dar mucha idea, lo único que sé es que eso se utilizaba mucho antes. Hoy en día no sé si todavía se sigue implementando. No soy muy de eso, no le pudiese ayudar. Lo único que trate de si puede hacer unos diagramas de la lógica de lo que va a operar y qué es lo que hay ahí para que usted lo pueda modificar. No se lance a de pronto a intentar modificarlo de entrada porque pues va a ser un poquito conflictivo. Y puede ser bastante enredado. Supongo que ya ahí debe haber un montón de lógica desarrollada y pues para entrar ahí así sin tener mucho conocimiento, mucha idea, va a ser más duro. Entonces primero dedíquele a hacer los diagramitas. Por acá dice el chico de las notitas. Dice PHP ya no da para más. No es el que tengo, o sea, todavía hay muchas empresas que implementan o trabajan con PHP. No es que sea el más demandado, pero sigue teniendo vigencia. Obviamente, si quiere conseguir un mejor trabajo o un trabajo con más proyección, con mejor salida pues, del ámbito económico, no es en PHP, no creo que se lo vaya a dar. Sigue estando vigente, pero pues, o sea, en cuanto a tecnología, ellos siguen actualizándose, siguen teniendo cosas, siguen adoptando nuevas cosas que van saliendo. Pero no va a ser el que les va a facilitar mucho la vida en otro aspecto. Entonces, yo le aconsejaría tener ese, porque ya lo maneja, o si ya lo tiene, si lo está aprendiendo, también no está mal. Pero ir también teniendo uno de respaldo que sí sea un poco más acorde a lo que está en el mercado. Acá dice Dareques, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice, hola, ¿qué tal? Me ayudaste a seguir buscando trabajos como junior en Perú. Bueno, está un poco difícil, pero ahí vamos. Bueno, eso está bien y por ahí gracias a William, que fue el que me etiquetó en esa publicación. Espero que pues ahí vean opciones o por lo menos vean las características de las empresas que publican o cómo lo publican para que ustedes también puedan buscar con esas palabras claves o en la forma en que ellos están buscando nuevos desarrolladores. Entonces está bien. Acá dice en Java, ah, bueno, eso es de otra cosa. Acá Esteban dice, estudiando librerías de creación de PDFs con Node, a ver si cambio de trabajo. Sé que Julián, ¿qué ha hecho? No, por acá, bien, andamos, ayer llegamos al final del ciclo de la sesión de la parte de Kotlin, desbloqueando Kotlin, viendo cómo funciona la base de Kotlin. La idea es después tomar otro lenguaje. Ahorita ya se hizo con Kotlin, después, no sé, miramos algún otro que venga. También por ahí estuve dándole a la extensión, por ahí les mostré la extensión que estaba programando. No es algo así súper elaborado ni súper difícil. De hecho, acá la puedo mostrar, acá está. Esto. Que acá uno, la idea es responder las 16 preguntas y según las respuestas, él le dice su nivel o su seniority. Si es un desarrollador junior, si es senior, si es tech lead, qué rol o qué nivel de experiencia tiene. Lo hice fue como para practicar tema de extensiones y pues con algo que creo que a muchos le puede dar una idea, una guía. Y también pues ahí implementé, eso está con React, con Vite y con Tailwind. Entonces me pareció chévere. Todavía no está disponible o sea, directamente en la tienda de Google, porque hasta hoy se hizo la solicitud y ellos tienen que revisarlo y después de que lo aprueben, ahí sí lo publican. Entonces, por ahí le di a esto, de verdad estaba chévere. Y ya, y por ahí ando organizando para sacar para hacer la grabación del curso práctico de JavaScript. Entonces, ando ahí con eso. Son varias cositas, pero bien, en general, todo bien. Gracias por preguntar. Por acá dice Camilo, buenas Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Acá dice Julián, voy por quinto semestre, pero como tal comencé a entender fue este semestre que entré a programación web y pues nos asignaron un proyecto grande. Me fui por el backend, ya hice el API usando arquitectura MVC con Node, Express y Mongo. Ya he hecho varios proyectos y me siento preparado. Me siento preparado. Ya sería hora de conseguir empleo. Tengo 18 años y como unos 6 meses en esto de web. O sea, la ventaja es que usted ya está metiéndose ahí en eso. Eso es lo que tienen que estar haciendo. O sea, hagan proyectos, que los reten, que usted se complemente. Lo de que si está listo para presentar un empleo, es pues postular. Si usted se empieza a postular y ahí también usted va diciendo, bueno, ya. Lo que me preguntaron, no le digo que en la primera lo contratan, siempre he dicho lo mismo. Sí hay casos de casos, pero lo que sí digo es que por lo menos usted se presenta y ya va a tener una idea de en qué falló o qué tan lejos está de lo que están pidiendo. Pero si usted toma las vacantes que están, revisa qué están pidiendo y usted dice, cumplo por lo menos el 80% de lo que están pidiendo, ya eso es un indicador de que usted puede presentarse una entrevista porque sobre eso le van a preguntar. Y si usted siente que ya domina eso o ya tiene el conocimiento para poder responder una pregunta que le hagan sobre eso o explicar cómo funciona eso o que le pongan un ejercicio y usted sepa resolverlo, ya ahí es el momento en el que debe presentarse. O sea, no es como que tiene que esperar tanto tiempo, sino va en usted. Entonces, está bien. Por acá dice, se ve acá, no. Muy buena esa extensión, Julián, bacano. Bueno, gracias, Esteban. Espero que cuando pues ya esté disponible les aviso y pues también recibo feedback. Igual el código de esa vaina está público, está dentro del repositorio de Try Catch. También para quien quiera lo puede ir. Bueno, acá los invito a que me sigan ahí en GitHub y acá en la organización de Try Catch. Acá aparece como My Level. Está acá. Ah, de una vez abro esta. My Level está ahí. Acá está todo el código. Yo le puse una lista de un todo. Ve, acá está la extensión. Acá le puse un todo de cosas por hacer. Hay que pensé en de pronto el estado de las preguntas, manejarlo con Sustan, mejorar código, persistencia de los datos. La persistencia se puede hacer también con Sustan y sugerir, o sea, después de que lo evalúan, de que evalúe y le dice su nivel. Como sugerir contenido de acuerdo a cada nivel. Eso sería como una mejora adicional, como para ver si sale. Entonces, bueno, por ahí algo. Por ahí, ¿qué pasó? Creo que hicieron raid. Qué pena que no. No, que no. No tengo la pantalla, pero espérenme, me cambio acá y veo qué fue lo que pasó. Gracias a los que me están avisando ahí. Por acá dice. Jeje. Games, Twitter, bueno, mucha Twitter, no Twitch. Gracias ahí por el raid, que llegan 68 personas del raid. De verdad, bienvenidos a quienes están llegando y también, pues, gracias a GG Games por la recomendación o por el raid a este canal. De verdad, muy agradecido a quienes llegan de allá. Bienvenidos a este canal. En este canal, ¿qué es lo que hacemos? Pues, el contenido principal busca ayudar a quienes están arrancando en el mundo del desarrollo de software, a quienes ya están andando también de pronto a consolidar algunos conocimientos, sobre todo muy enfocado hacia la parte de la parte práctica. De ahí está el programa de Deflatame, el cual busca simular lo que es el trabajo en una empresa, pero pues por los mismos miembros de la comunidad, sentarse y hacer un proyecto en común, poner las manos en el teclado. Y pues bueno, ese es muy a grosso modo lo que hacemos acá el día de hoy. ¿En qué andamos? El día de hoy estamos hablando de deuda técnica o gestión de la deuda técnica, que es un tema que pues es importante sobre todo tener como ese conocimiento y ese contexto de qué es lo que pasa cuando no sé, o sea, cuando están tomando decisiones y cuando se está armando un proyecto. Entonces, el día de hoy tenemos este tema de fondo. Igual estábamos ahí apenas haciendo la apertura. Y de verdad, pues le agradezco bastante a GG Games, que acá estoy viendo. Gracias por el raid. Si pueden darle ahí el qué, el. ¿Cómo se llama? Darle el mensaje de que acá estamos muy agradecidos por eso y que pues
una, me, leo una, ahí empiezo a seguir el canal, de verdad, chévere y bienvenido a quienes están llegando por ahí. Entonces, bueno, por ahí van llegando. Por acá, muestre a ver si por acá, creo que no, muestre a ver qué tal, cómo están a todos los que van llegando por ahí. Bueno, por ahí, Juano tiene, Juano, creo que tiene sueño. Bueno, dice, ya todos abandonaron el live. Bueno, no pasa nada. Con los que se queden acá, bienvenidos. Acá no se obliga a nadie. Hay gente que tiene una vibra rara, ¿no? Que le rinda. Que le rinda. Que le rinda. Bueno, aquí de este lado, seguimos en lo que estamos. De verdad, gracias de nuevo. O sea, por la forma en que lo mencionaron, veo el canal. Es un canal bastante grande, de verdad. De verdad. Chévere, gracias. No, no, no queda mucho por decir, pero gracias. Acá de este lado, bueno, ¿en dónde íbamos? Ah, bueno, acá estaba en el tema de la extensión. En la extensión ahí pueden crear su pull request y ya con eso pueden participar ahí. O sea, se hacen un fork y envían, dicen, no, Julián, el código me hubiera gustado que se hubiese hecho así. No pasa nada, puede ponerlo ahí, como le parezca, envía la pull request y ya está. Ahí genera el tag, tiene las dos ramitas y ya está. ¿Con qué tecnología está? Con React, con Tailwind y pues la lógica que tienen las extensiones de Google, entonces, de Google Chrome. Entonces, ahí está. Aparte de eso, también se generó otro que es referente al tema de lo que es 30 días de Java. Anteriormente teníamos uno de 30 días de Python, otro de 30 días de JavaScript y pues ahora tenemos este que es 30 días de Java. Entonces, ahí complementa. Son, obviamente, primero, hola mundo, ese no va a tener mucha ciencia, pero ya después empieza la calculadora básica y acá está el tutorial de referencia para que pues lo puedan seguir. Acá yo hice un video destacando cuáles me parecían que eran los como los más completicos, o sea, los que más retadores. Por ejemplo, acá está el to-do list, ahí está el del e-commerce, que es el que hablé hace un rato, gestión de archivos. Por acá hay otro, muestra a ver. Aplicación de gestión de gastos, aplicación, gestión de inventarios. Entonces creo que son buenos proyectos. Ahí tienen para entretenerse también otro buen rato. Ahorita dejo este acá. Para quienes van llegando ahí, así pueden encontrar el repositorio o la organización de TryCatch y ahí pueden entrar y encuentran todo el contenido. Listo. Bueno, ahorita hago la mención a esta parte. Vamos a arrancar acá por la parte de lo que estamos. A ver. Por aquí. Antes, si de pronto por acá hay alguna duda, acá dice Leo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Dice mi rincón de poesía, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice, ¿me recomiendas Open Bootcamp para estudiar desarrollo web? Sí, Open Bootcamp es bueno. Ahí tiene una vía de inicialización, tiene varias rutas para poder hacerlo, entonces Open Bootcamp es bastante bueno. Bueno, por aquí en donde está, creo que en donde iba porque me perdí, acá está, dice Camilo, ah, vale, muchas gracias, no, con todo el gusto, por acá Chef Games, bueno, ahí Juano, hola, por acá el Mau Mau Chido, ¿qué tal, cómo vamos? Bueno, en general a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, aquí está, dice. Ahí estamos. Bueno, ahí están todos frescos, frescos, que ahí vamos, ahí vamos. Dice, ¿para cuándo el de desbloqueando COBOL? No, creo que desbloqueando viene primero o sea, antes de COBOL una vaina así rara, el de Elixir, que ese va a estar re loco, pero bueno. Esperemos a ver cómo resulta y ahí les voy avisando cuando iniciamos el otro para que no queden tan seguidos, por lo que implican varias sesiones. Dice, quiero aprender front, ¿en qué ruta me recomiendas? Vea, cuando ustedes necesitan ruta, le dan acá roadmap.sh, le dicen acá frontend y acá tienen el paso a paso de qué deberían estar viendo en cada etapa. Entonces, con eso ustedes tienen para guiarse.
Desbloqueando elixir. Sí, ese es el que viene. Ahí, bueno, Juanjo dice, es muy confuso. ¿Qué parte le generó confusión, Juan? Bueno, aquí está. Téngalo ahí de referencia y voy a ponerle rueditas acá a esta parte. Dice, bueno, a ver, por aquí está. Bueno, primero arranca. Bueno, voy a ir a la parte ya de deuda técnica. Fue muy rápido como entraste a esa página, compa. Ah, no, 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 es porque yo ahora tengo acá guardada. Entonces ya coloco la R y pues ya sé que con lo primero que me va a dar es esa. Entonces por eso fue que cargó tan rápido. Pero no, 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 es más por eso. Bueno, de acá, deuda técnica. ¿Qué vaina es la deuda técnica y por qué existe y por qué debemos preocuparnos de esa vaina que no nos joda? La deuda técnica básicamente es que cuando usted está tomando decisiones de arquitectura o está tomando cualquier decisión dentro del desarrollo, incluir una librería, poner un if acá o poner una condición de una forma, utilizar un módulo de una manera, separarlo de una forma, cualquier decisión que usted esté tomando siempre tiene una consecuencia para el lado positivo y para el lado negativo. Muchas veces el lado negativo no quiere decir que se dañe todo. Algunas veces el lado negativo es que va a funcionar, pero no va a ser igual de eficiente. Y uno debe estar completamente consciente de qué es lo que está pasando cuando toma decisiones. Obviamente hay momentos en que no se lleva ese control, pero siempre es bueno tener en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que va a ocurrir después de que uno toma una decisión. ¿Por qué? Porque viene el problema, como el meme. Cuando usted va a hacer un release o va a sacar algo o necesita meter una nueva funcionalidad o necesita algo, la deuda técnica le toca a la puerta y le dice: usted no me gestionó, usted no ha trabajado en mí, usted me tiene olvidado y tenga. Ahí es donde se empieza a embalar porque no tiene cómo controlar eso y le va a ser muy costoso asumirla, resolverla o por lo menos mitigarla, que es lo es como pañitos de agua tibia con eso, que es, bueno, todavía no lo voy a resolver, pero ahí voy de poquito. Otro aspecto que es bien importante es la deuda técnica. Nunca se acaba. Siempre existe la deuda técnica, que es más grande o más pequeña o que es más crítica o no es tan crítica, pero siempre va a estar ahí porque en tecnología uno no puede vivir de pronto supliendo todo, todo, todo lo que abarca a la hora de tomar una decisión, sino tiene que vivir con eso y ser consciente, insisto, ser muy consciente de qué es lo que está pasando cuando usted decide hacer una u otra cosa. Entonces, esa parte es bien, bien importante. Dice, adivina Google, ¿a dónde querés ir? Porque te oye. No. Bueno, no, no, no. Bueno, de acá a este lado, ahí está. Esto tiene, de cierta manera, un contexto. O tiene un contexto, no, tiene una similitud de pronto con la parte económica, que es cuando usted quiere comprar algo y de pronto no tiene todo el dinero, entonces usted lo que hace, va a un banco y pide prestada una plata, paga intereses por esa plata, que es lo que uno dice, bueno, me vale más, pero pues no tengo de otra. Lo mismo pasa con esto, cuando usted toma una decisión. Muchas veces usted puede que no tenga todo, 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 todo para poder asumir eso, pero usted o lo quiere asumir o lo tiene o lo necesita que asumir. Entonces, cuando usted empieza a meterse ahí, usted lo que va adquiriendo es eso. No solamente la deuda de ahora que tengo que trabajar para pagar eso, sino que también aparte de todo, tengo que pagar interés. Los intereses se ven reflejados en qué cosas me están generando en pérdida. Por ejemplo, para ponerlo en un contexto técnico, por ejemplo, cuando usted está tomando en arquitectura, dice la solución tiene que tener un componente alto de seguridad o la seguridad es un componente muy, muy alto. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Ah, no, fácil, pues tenemos que encriptar los datos en cada paso. Listo, eso le soluciona lo que usted quiere hacer o lo que demanda la arquitectura o la solución. ¿Cuál es el trade-off ahí? Sacrificó velocidad o latencia por obtener seguridad. Entonces, técnicamente usted está comprando seguridad porque usted tiene que encriptar en cada paso y eso consume recurso,
pero está sacrificando velocidad de experiencia del usuario, porque cada vez que se va a desencriptar, eso toma un tiempo y no va a tener la misma velocidad de procesamiento. Entonces, ahí está, por ejemplo, en ese caso. Voy, me endeudo, quiero más seguridad, tome su seguridad y sus intereses son que su sistema se va a demorar más en responder, porque tiene esto y esto. Que sí hay otras estrategias de pronto para hacer que la deuda técnica sea más pequeña o no sea tan crítica, sí, pero nunca va a ser la nula, siempre va a tratar de estar, siempre va a existir ahí. Entonces, esa parte es importante también tenerla presente de que existe y que es importante y que no se va a ir. Eso es importante, que no se va a ir, que no se va a ir, pero saber que existe es fundamental. Bueno, de ahí de ese lado, el otro punto es hacia la parte de uno, por ejemplo, como en el ejemplo que yo les decía ahorita, fui consciente de que yo sé que implementar seguridad o encriptar los datos me impacta en la velocidad de respuesta al usuario. Ahí estoy siendo consciente de eso. Pero, no sé, ese es en el caso consciente. En el caso inconsciente es que o yo no hice la tarea completa y simplemente tomé una decisión y no cuantifiqué o no hice el mapa de riesgos o no vi en dónde podía impactar esa vaina y simplemente tomé la decisión y ya, me fui, inconsciente. O en el otro caso, que por más que haya hecho la planeación, haya hecho mapa de riesgos y toda esa vaina, apareció algo que era totalmente inesperado y se generó una deuda técnica. Por eso hago la aclaración, porque no es como que siempre que se presente una deuda técnica es descuido del arquitecto, descuido de quien tomó la decisión de que se le pasó. No, hay veces que eso puede ocurrir porque no es fácil de percibir. De pronto hay cosas que son sistemas tan grandes que uno, hasta que no empieza a andar, no empieza a ver realmente dónde empiezan a aparecer las dolencias del sistema. ¿Qué estrategias necesita usted estar haciéndole monitoreo a eso? Es la forma en que usted empieza a identificar a tiempo qué va a hacer. Y sobre todo, no solamente identificar a tiempo, sino ver cómo lo va a atacar. En eso sí la experiencia juega bastante a favor, porque es que usted está detectando algo y usted ya está en la marcha y usted tiene que mitigar eso, pero en caliente. Entonces, esa parte también es bien importante de ir teniéndolo en cuenta, que existe, que está ahí, y que absolutamente todo lo que usted haga le genera una deuda técnica, quiéralo o no lo quiera. Todo genera deuda técnica. Por eso, una de las cosas que yo trato de hacer, y que yo ya lo mencionaba anteriormente, es cuando tengo que elegir entre un framework y otro, o entre una tecnología y otra, es leer muy bien en qué consiste. No tanto de irme a leerme todo el documento técnico, toda la documentación, porque eso va a ser engorrosísimo, sino más bien tratar de obtener el concepto de cómo opera a gran escala, cómo opera, más o menos qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Después busco, hay páginas que se dedican a hacer la comparación entre una tecnología y otra, y eso también le facilita a uno tomar un panorama más claro. Entonces, cuando usted ya sabe, ve, esta tecnología opera así, así, así. Esta otra opera así, así, así. Y esta, respecto a esta otra, esta tiene estos pros y tiene estos contras. Y esta tiene estos pros y estos contras. Ahora, ¿qué es lo que hace mi proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero que haga mi proyecto? ¿O qué es lo que yo estoy necesitando? Y con base en eso, analizo. Entonces, según los casos de uso de esta, o según las ventajas que tiene, o según las desventajas, lo que más se acomoda a mi proyecto es usar esta tecnología o esta otra. ¿Eso qué hace? Que se reduzca la posibilidad de que usted de pronto dijo, por ejemplo, usted está arrancando un proyecto, ahí para quien me preguntó ahorita el tema de la ruta de frontend, eso es una deuda técnica que usted está dejando, que usted llegue y diga, estoy empezando mi carrera, ¿por dónde me voy? ¿Por React, por Angular o por Vue? Ahí usted va a tener que tomar una decisión y tiene que vivir con la decisión que tome en cuanto al aspecto de que cómo encajó usted en el mercado laboral. Si escogí un proyecto que no era tan bueno para mí, yo lo forcé a ir por esa vía. Por ejemplo, yo escogí, en mi caso, yo escojo Vue, que yo no domino nada de Vue.
Y me dio irme por ahí y se me complica mucho. Y claro, cuando salgo al mercado, las ofertas que existen de Vue nunca encajo porque no soy muy bueno en eso y no puedo darlo ahí. Yo estoy generando la deuda técnica a partir de la decisión que tomé. Pero diferente a que si yo cojo las tres herramientas y empiezo a analizar Angular, es bueno porque Angular tiene esto y esto y esto y esto. Y aparte de eso, ¿qué me implica? La desventaja de Angular, que tengo que tener en cuenta más código, tengo una curva de aprendizaje más larga. Tengo que escribir más cosas al momento en que estoy creando un componente, ¿sí? Ahora está React. React, ¿qué me dice? No, React es súper sencillito, no tiene muchas cosas, pero ¿qué desventaja tiene? Que yo tengo que definirle absolutamente todo y puedo tomar malas decisiones de arquitectura y estar incurriendo en un problema. Está por el otro lado Vue. No tengo mucha documentación de eso, pero no sé qué hacer. ¿Por cuál me voy? Después de que usted ya tiene claro qué hace cada una, pues entonces usted dice, ¿en cuál me siento más cómodo? Entonces toma la decisión consciente de los pros y de las contras de cada una de las tecnologías. Lo mismo se debe estar haciendo uno cuando empieza a decidirse por un proyecto. Yo en eso insisto, le dedico tiempo, leo, veo videos tratando de encontrar cuáles son los puntos claves de diferencia entre el uno y el otro, qué casos de uso tiene el uno. Y eso puede ser desgastante y puede demandar un tiempo, pero yo prefiero desgastarle ese tiempo ahí arrancando que tomar la decisión de irme por, no sé, por React y de pronto 4 pasos más adelante darme cuenta que, ah, no, este no era. Lo que quería hacer era más compatible con Angular. Entonces ahora ponerme a desmontar lo que ya hice y pasarlo a Angular, yo creo que el 90% de las veces no va a ser posible hacer eso. Porque usted ya está andando, usted ya gastó tiempo, usted ya no tiene más tiempo para hacerlo, usted ya no tiene presupuesto para hacer eso. Entonces le van a decir, qué pena por tomar, porque usted tomó mal la decisión, ahora le toca vivir con eso y hágale con eso. Vea cómo hace para que esa vaina funcione. Entonces ahí esa parte es bien importante que no lo omitan o no hagan de cuenta que si no lo veo no pasa nada. No, no funciona así. Acá lastimosamente no funciona así. Como que si bajo la tapa del computador y espero que pase y vuelvo y la levanto ya, no funciona. Entonces, bueno, de ahí está esa parte. Bueno, por acá, antes de avanzar, a ver si hay alguna duda o algo para que no quede por ahí volando. Dice, no sabía de esa página, ¿cómo se llama? Se llama, ahí le pongo roadmap.sh. Ahí pueden encontrar de roles y de tecnologías, también pueden encontrar el paso a paso. Entonces está bien. Acá Leo dice, tengo 6 meses de experiencia como pasante. Es muy difícil conseguir empleo sin ser pasante ahora. Desarrollador frontend. No, o sea, la pasantía no es tanto como el motivo en el cual uno decía, ah, tiene que ser esto. No, no, creo que no es tan así. En el caso de la pasantía le sirve como una vía de tener experiencia, pero no, o sea, no he visto el caso de que vayan a contratar, no sé, un desarrollador junior y digan, ah, es que este sí hizo pasantía, a este contratémoslo por encima de este. Creo que no es tan crítica, por decirlo así. Entonces, no. No, lo único que le insisto a todo el mundo es hágale, dele, haga proyectos, púlase. Vean que es que ahí hay un punto que es bien importante. Usted puede ser desarrollador junior por contratación, pero puede ser al menos desarrollador semi-senior por experiencia propia. ¿A qué voy con la idea? Que usted puede que no lo haya contratado a una empresa de manera formal, pero usted haya hecho los proyectos que le den la experiencia para comportarse y responder como si fuera un desarrollador semi-senior sin problemas. Por eso insisto, y los que me dicen, ah, por ahí a Víctor me comentaba, no sé si está por ahí Víctor me comentaba, ah, sí, ahí está Víctor, que me comentaba en el video que justo antier había dicho que acá en la comunidad no había hate y el día de ayer, téngalo, me tocó uno. No es que. O sea, no, yo sé que en la industria esperan siempre contratar la mayoría el mejor o el mejor candidato que llegue, pero es que eso lo están traduciendo muchos, es como, ah, es que ya es desarrollador senior y si no, no me contratan, pero es que lo que dice la industria es no necesito a alguien que sea senior por experiencia, por años de experiencia laboral, sino que sea senior para resolver un problema. Y usted
no voy a decir que en un mes usted se va a volver un desarrollador senior, eso es absurdo y no tiene sentido. Pero sí le voy a decir es que si usted hace suficientes proyectos y se reta tanto, que usted a la hora en que le pregunten, pues usted va a tener un razonamiento y una experiencia aplicada en lo técnico, no laboral, aplicada en lo técnico, que le va a dar para que lo contraten como tal. Entonces, insisto, no es que esté cerrada la banda, que no, es que el mercado tiene que estar lleno de seniors y solamente está para seniors. No, es que usted demuestre que si le ponen una prueba, usted la puede resolver. Que puede que en el mercado estén subiendo la vara de nuevo de requisitos para ser desarrollador junior, puede ser. Hace 2 años la bajaron fuerte porque hubo una demanda muy alta y estaba en pleno de la pandemia y lo que hicieron fue, no, necesitamos mano de obra y bajémosla. Pero insisto, todavía hay un déficit de profesionales de esta área. Entonces, es meterle. Si le exigen más, pues vea qué es lo que le está haciendo falta, qué es lo que le hace falta y prepárese. Dedíquele tiempo. Esta industria y en cualquier industria, nada pasa de la noche a la mañana. Eso es lo que ustedes tienen que ser conscientes. Por más que usted vea que es sentarse en un computador y usted lo hace sin ser ingeniero de sistemas, sin nada de esas cosas, tiene que dedicarle y tiene que gustarle. Esas son las condiciones. Dedíquele tiempo y que le guste. De resto, olvídese. Creo que esa, ese sí es, en ese sí soy tajante y les digo, si usted no tiene esos dos componentes de hacerle, no le auguro que tenga buen camino en esta área. Entonces, no es más que eso. Por acá dice Franklin. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muchas gracias. No, con todo el gusto. Espero que les sea de utilidad. Bueno, acá dice Mr. Alf. ¿Qué tal, Mr. Alf? ¿Cómo va? Acá dice impresionante. Acá dice Bundelfobia. No sé, Bundelfobia. Dice William, dentro de los parámetros de generación de proyectos, debería existir una proyección de vida útil, algo parecido a lo que se denomina la obsolescencia programada relacionada con hardware, algo parecido en el software. Así ayudaría a aliviar en largo plazo esa deuda técnica. En efecto, lo que pasa es que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando usted instala una librería y no se fijó hace cuánto, por ejemplo, la actualizaron? Usted va y mete esa vaina y es una librería que hace 6 años nadie le hace un push a esa vaina y pues claro, usted lo pone ahí y eso era compatible con lo que existía hace 6 años. Pero ya cada día están saliendo nuevas cosas, entonces técnicamente a usted lo forza a que tiene que actualizarlo. Incluso hay funciones, por ejemplo, en GitHub, que le dicen, oiga, su sistema está como de precadito, mira a ver si no lo actualiza. ¿Qué pasa? Que si usted deja pasar mucho tiempo, ya cada vez se le va a hacer más difícil hacer la migración de una versión a otra. Porque, por ejemplo, en el caso de Angular, recuerdo que cuando trabajé con la empresa canadiense, ellos tenían el frontend con Angular, pero versión, si no estoy mal, era 5. El 5 no tenía el CLI. O sea, usted no podía por línea de comando decirle ng generate controller y le generaba toda la ruta y toda esa vaina. No, tenía que hacerlo a mano. Cuando nosotros lo estábamos implementando, o sea, en el año que lo utilicé, ya debía ir por lo menos en la versión de Angular 10. Migrar de 5 a 10 no es como migrar el salto completo, sino les toca en el mejor de los casos empezar a migrar hasta donde den los bordes de compatibilidad para poder ir abarcando, pero eso al final se vuelve un desastre. Entonces, si usted no le pone cuidado a esa vaina, eso se lo come usted vivo y le hace obsolescencia dura a su proyecto porque usted ya no va a poder actualizarlo. Por ejemplo, otra de las cosas que vi allá rarísimas era que se les ocurrió la brillante idea de que es que tenían que tener la librería de Bootstrap propia, que los estilos de Bootstrap no les servían los que son genéricos, entonces que ellos tenían que tener los de ellos, entonces se hicieron un fork de Bootstrap en la versión 3, vamos en la 5, y empezaron a meter customización ahí, pero nunca actualizaron la librería de acuerdo a cómo estaba el mercado, ni con la propia librería principal. Y claro, ya uno iba a implementar algo y no se podía porque ya no era nada compatible con lo que existía y esa vaina, o sea, ya tanto Angular como Bootstrap estaba jodidísimo. Entonces ahí es donde uno dice,
no se deje coger la noche porque después ya la deuda técnica se le pone cada vez más pesada y llega el punto en que ya usted, la única forma de moverlo es refactorizando o en el mejor de los casos, en el peor de los casos, teniendo que volver a rehacer todo el proyecto. Entonces, es importante que no se dejen coger de la deuda técnica porque es importante. Hace unos años había una librería que se llamaba Moment.js, y para mí esa librería debía estar vigente. Ya no me acuerdo, hace como un año o menos la fue a usar, y cuando alguien me dijo, no, pero es que ahora existe esta otra que se llama, creo que Day.js, creo que se llama Day.js. Y yo le digo, no, pero ¿por qué no utilizan Moment? Y me dijo, no, es que Moment lo deprecaron, ya no está. Entonces, vea cuánto ha pasado y ya no existe. Y si uno la va a intentar meter, de entrada le está diciendo, oiga, tiene problemas de compatibilidad, ya eso no está soportado para nuestra operación. Entonces, esa parte es importante que la tengan ahí presente para que no les pase. Acá dice, Trump, no me revisas. Dice, ¿qué más, Juli? ¿Qué pasó con Kotlin? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? En lo de Kotlin, terminamos la sesión el día de ayer, fueron 3 sesiones. Entonces, ahí está, ya desbloqueamos, creo, entre comillas, porque le dimos hasta las coroutines que querías llegar hasta allá y le dedicamos ayer otro espacio. Cuando ya, la transmisión de ayer fue 3 horas y media, si no estoy mal, sí, 3 horas y media. Sacamos el último espacio para hacerlo de las coroutines porque eso tiene también mucho, mucho valor. Entonces ahí ya cerramos eso. Ahora no sé si hacer encuesta o cómo hacerlo. También ustedes cómo prefieren que se escoja el siguiente lenguaje o lo escojo arbitrariamente. O no sé, ahí hacemos encuesta de qué lenguaje viene para hacer el siguiente desbloqueando tal cosa. Igual también los invito a que, pues, a quienes no han visto por allá, venga, ya les voy a hacer la invitación completa. Acá está. Primera invitación a la nueva sección que se llama Opinando, video en formato horizontal, solamente disponible en YouTube, donde doy mi opinión. En este caso fue un JavaScript, los aspectos buenos de JavaScript, malos también. Buenos de Python, malos también, y en qué casos de uso se utilizan, y mi opinión referente a las dos tecnologías. También, si me quieren sugerir ahí, la idea es sacar de estos videos uno a la semana. Entonces, ahí sí los dejo abierto para que quiera, el que quiera puede ir y sugerirme ahí, y también, pues, que lo vean. Este es uno. El segundo es hacia la parte de comunidades. Acá les seguí publicando quizzes, pues acá van a ver la respuesta. No es la idea, pero voy a dejar solamente este para no dañarles el resto. Pero ahora YouTube, en la pestaña de comunidades, voy a darle zoom porque acá en la pestaña de comunidades permite crear quizzes. Y ahí hago las preguntas. Las últimas 5 preguntas que puse son referente a Kotlin, pues muy de la mano de lo que ya vimos. Y ahí ustedes ya pueden empezar a responderlo. Entonces también ahí está la invitación a eso para que lo puedan ver. Listo, ahí está. Acá Negus, ¿qué tal Negus? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Por acá dice, muchas gracias. No, con gusto, Leo. Espero que le sea de utilidad. Por ahí Franklin dice, en GitHub. ¿En GitHub? ¿Qué cosa en GitHub, Franklin? Por acá dice, ahora es Day.js. Ah, bueno, ok, ahí está. Day.js es la siguiente parte. Dice, yo utilicé Moment y ahora último lo fui a utilizar y me jodió lo que les digo. Ya esa vaina lo deprecaron. Y de acá dice Mr. Love, dice corrutinas. Bueno, las corrutinas. Anteriormente venía el concepto de hilos, que es la posibilidad de, dentro del procesador, abrir un hilo para ejecutar porciones o código completo en un hilo, para hacer programación en paralelo. Las corrutinas son fragmentos más pequeños que consumir un hilo que permite hacer eso, generar programas en paralelo que pueden ejecutarse, que eso lo que hace es incrementar, por un lado, la capacidad, bueno, disminuir el tiempo de respuesta, pero por otro lado, incrementar la capacidad de concurrencia de un sistema de otra manera. Usted puede decirle, el ejemplo que daba ayer. Usted tiene que procesar 1.000 productos.
Si usted los manda de una en un solo hilo, lo que hace es producto 1, producto 2, producto 3, le va a tomar mil iteraciones. Pero cuando usted crea una tres corrutinas para poder ejecutar lo mismo, usted puede armar tres paquetes de a 33 y uno de 34 y mandar esa vaina ahí y se va a procesar en una tercera parte del tiempo. Eso le da velocidad. Por otro lado, también tiene la facilidad de distribuir la carga de procesamiento sobre la cantidad de corrutinas que tenga creadas y pues eso le da concurrencia de cierta manera. Eso es súper interesante. ¿Qué otro punto tiene importante? Que entre una corrutina y un hilo es mucho más pesado un hilo. En el ejercicio que se planteaba ayer, o que estaba en la guía de ayer, decía que levantar 100.000 hilos en un software revienta el programa, mientras que levantar 100.000 corrutinas las va a procesar sin ningún problema. Entonces eso habla mucho de la capacidad que habilita. En Go se llaman Go Routines y también tienen el mismo concepto, pero la verdad, y se pueden intercomunicar entre ellas y todo, o sea, de verdad es un concepto bastante bueno. Eso más programación reactiva, que también lo trae Kotlin y Java y, bueno, Go creo que ese sí no lo he visto, pero bueno, en Angular sí lo he visto, que es el ng-rex. Entonces, ahí está, ese es el tema. Acá dice qué lenguaje están haciendo. Hasta ayer hicimos Kotlin, que fue el primero, para dar contexto de qué, por qué hicimos eso. Esa fue la primera prueba que se hizo de una sección o un grupo de transmisiones que llamé desbloqueando tal cosa. Entonces, el primero fue desbloqueando Kotlin y lo que se hace es el ciclo básico para uno aprender lo mínimo de ese lenguaje. Entonces, seguimos la guía de oficial de Kotlin de cómo se veía uno iniciar en ese lenguaje y pues hasta la parte de corrutinas, desde el hola mundo hasta corrutinas, tener la base de trabajo. Ese fue el ejercicio que se hizo ahí. Por acá Franklin dice un repositorio de malware para hacer hacking ético. Ok, pues está, es como largo esa vaina, muestra a ver de TikTok no me deja copiar, pero espero, lo intento buscar acá a ver para poder compartirlo. BX Underground. Bueno, sí, no está. Malware. Creo que es este. Si es este, Franklin, por favor, me confirma si está bien. Yo creo que sí es este. BX Underground. Sí, bien. Gracias. Gracias ahí, Franklin, por la sugerencia. A ver qué dice acá. Dice estructura, Android, Engines, acá está Engines, acá dice Java, JavaScript, Legacy Windows, Libs, Linux. Bueno, esto es una cajita de entretenimiento para los que les gusta la parte de seguridad. Hacken ético, recuerden, solo sombrero blanco. Entonces, para que ahí lo tengan también de referencia, voy a compartir el link en los chats. Aquí y aquí. Listo. Espérame, lo paso para este otro navegador, para tenerlo de referencia en donde está. Aquí está. Y acá está. Listo. El roadmap. Aquí está. Y acá está. Bueno, de acá muestre donde se me perdió. No, acá está esto. Y acá está. Listo. Por acá Franklin dice, sí. Me etiquetas si sube el reel. Sí, claro. Usualmente cuando tengo pero espérame, apunto acá. Exactamente. Bueno, es tal cual como lo veo acá, Franklin Camargo. Esto sería. Listo, ahí ya quedó, ya lo apunté. Gracias a Franklin ahí por el dato. Bueno, de acá de este lado dice. Espera que se me saltó. No me di cuenta. Bien. Acá dice. Dice Negus, dice todo bien, bro. Continúo con las lecturas nocturnas y qué hay para hacer hoy. Bueno, me alegra que esté ahí dándole con juicio a eso. Así es que se sale adelante dándole ahí con juicio. Hoy. Deuda técnica, todo lo que tiene que ver con deuda técnica.
Acá dice, ya, sí he visto cosas como enumerators que me son al menos a mí muy útiles, solo que no entendía qué estaba haciendo hasta que lo dijeron. Ah, ok. Acá dice como las goroutines de Go, sí. Acá dice que utiliza los hilos del procesador para gestionar requerimientos, concurrencia que llaman. Sí, exacto. Esteban dice, ¿cómo manejar eso correctamente en Node? En el caso de Node no existe, creo que el tema de corrutinas. En ese sí son los hilos. Pero muestre a ver, salgamos de la duda. Corrutines. Esto es Node. Muestre a ver si hay algo. Bueno. Sí, parece que sí hay algo. Y ahí es corrutines. Vea, y también hablan del lado del front. O sea, Angular. Este, a ver. Está feo el estilo, la verdad. Esta vaina, el color no facilita mucho la lectura, pero bueno, miremos a ver cómo lo llaman. Acá está diciendo que está creando una función asíncrona para obtener la suma. Y acá espera que se ejecute la operación de un reduce asíncrono. Listo. Y acá dice que Get data and processes. Response lo trae el servidor, lo parsea, lo filtra y acá está. La verdad no estoy viendo nada distinto. Ah, ok. Lo distinto son los métodos estos son los métodos que dispone. Que es acá un reduce asíncrono, un sort asíncrono, un parse asíncrono y un filter asíncrono. Estas son las funcionalidades que trae esta librería. Eso es lo que permite hacer de distinto. También tiene un tab y un map async. Ok. Bueno, ahí está esta alternativa. Tocaría revisarla. Y viene con. Ah, bueno, viene con definiciones de TypeScript. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Esta parte es bien importante que la tengan en cuenta, que es cuando ustedes buscan un paquete. JS coroutines, npm. Cuando les aparece así, quiere decir que tienen es la. Ah, bueno, mentira. Bueno, mentira no. Acá dice que tienen las definiciones nada más. Eso quiere decir que le agregan otro paquete y ya. O sea, tiene que instalar el paquete y si está en TypeScript, tiene que agregar el otro paquete para que funcione en TypeScript. Esos aparecen como DT, que normalmente es un cuadradito de borde blanco, de borde azul, y las letras azules que dicen DT. Pero acá ya indica que sí es totalmente compatible con TypeScript, lo que indica es que por defecto ya trae la definiciones incluidas dentro de la librería cuando se instalan. Entonces, ahí está bien. Bueno, de acá, bueno, está este, bueno, ahí ya está. Sería que le echara ahí la cacharreada a eso para poder ver si funciona o no. Ahora, por aquí, ¿dónde está? Dice, no tiene concurrencia como tal. Debe ser alguna otra alternativa que hacen para ahí hacerle las corrutinas, pero virtuales, me imagino, no propiamente. Acá dice, yo solo sé de C Sharp y un poco de Python. Bueno, igual, bueno, en .NET también creo que le toca con hilos. No hay propiamente corrutinas propias, o por lo menos hasta donde yo sé, no. Ya no sé si alguien de pronto tenga ahí contexto. A ver. Osmo, ¿qué tal Osmo? ¿Cómo vamos? Dice, hablando de concurrencia, finos estamos. Que ahí salió el temita de lo que estábamos hablando ayer de Kotlin, es pues por eso. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué más sigue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá estábamos. Entonces, hasta donde llegamos es la parte básica, esencial de qué cosas debo tener en cuenta al
efectuar la tema de, al tener en cuenta la deuda técnica cuando se está ejecutando algo. Ahora, hacia la parte de productividad, ¿cómo afecta la productividad la deuda técnica? Y esta parte es importantísima porque cuando usted toma una decisión y deja deuda técnica, el negocio no se ve directamente impactado probablemente porque usted está tomando la decisión pensando en cómo hacer que el negocio obtenga lo que quiere obtener o que pueda hacer lo que debe hacer. Pero usted está dejando eso allá guardado, que en algún momento el negocio va a necesitar algo y le va a decir, oiga, pero es que usted me dejó allá esto botado. Una cosa es ser consciente de eso y otra cosa es cuando usted dice, bueno, soy proactivo, vamos a lidiar con la deuda técnica, vamos a disminuirla, no vamos a dejar más deuda técnica o vamos a tratar de reducirla. En ese caso, usted va y le dice al de negocio o a la empresa, oiga, es que lo que pasa es que nosotros tenemos, venimos acá cargando una deuda técnica de hace 2 años y estamos a tiempo de hacer algo con calma, antes de que nos ponga premura en producción y se complique la cosa. Pero para hacer eso nos implica refactorizar o rehacer o distribuir todo un módulo y eso se va un tiempo. Entonces eso nos va a quitar la capacidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo por lo menos durante los siguientes 2 meses o 3 meses. En el mejor de los casos, el de negocio le va a decir, plantéeme en un plan y trabajan en un porcentaje menor de tiempo, no tiempo completo, sino en un porcentaje para que lo puedan suplir, así se demoren más. En el mejor de los casos, en el caso que yo creo que es la mayoría, dice, ¿y eso cómo para el negocio? Si no hacemos eso, no podemos vender. Y ahí es donde empieza el problema y uno de los soft skills más difíciles que es el de negociar y negociar con alguien que no de pronto tenga el conocimiento y el contexto de qué puede implicar realmente si no se hace ahí. Porque usted está hablando con alguien que no, pues que tenemos más cosas por hacer. Tenemos que sacar, ahora tenemos pendiente en el roadmap de producto que va a salir este y esta otra cosa. Y que usted va y le diga, no, paremos 2, 3 meses para poder generar, para rehacer un módulo, lo primero que le va a decir, no está funcionando, se cayó, dejó de operar, no vamos a volver a operar sin eso, y usted le toca, pues ser realista y decir, no, no se va a dejar de operar, eso va a seguir funcionando, pero entonces la persona le va a decir, déjelo así, no invirtamos tiempo en eso, o de a poquito, o no lo tenga en cuenta. Entonces ahí es donde toca tener muy en cuenta ese pedazo. Saber cómo se vende esa información, porque no es por capricho de uno, sino es porque enteramente, si no se hace a tiempo, cuando explota, por lo general no explota en un lado, sino explota en varias partes, y no le va a dar quizás la capacidad ni parando un trimestre para poder resolver el problema. Entonces, ese pedacito sí es importante que se tenga en cuenta también. Yo les recalco mucho, esta parte de deuda técnica es sumamente delicada y sumamente importante, y esto puede afectar todo el sistema y puede traer consecuencias, sobre todo en empresas que tienen de pronto temas de SLAs o acuerdos de servicio, de niveles de servicio con sus clientes que le dicen, si se cae, si hay una incidencia crítica, usted tiene 2 horas para atenderla, para levantar el sistema. Si usted no levanta el sistema en 2 horas, le cae una multa que vale un poco de plata, porque así lo firmaron y así estuvieron de acuerdo a las partes. Entonces, esa parte es importante. Ahora, eso en cuanto a costos, en cuanto a ir a negociar. Al equipo también le trae unas consecuencias que son fuertes, es que cada vez hacer algo en el sistema le va a costar un montón, porque es que usted no tiene la forma de moverse fácil, de adoptar tecnologías que le faciliten la vida, que le permitan hacer más cosas en la plataforma. Cada día se va haciendo una piedra más pesada que le implica al equipo pensar en cómo voy a lidiar con eso, cómo voy a hacer para poder salir con esta parte. Entonces, esa parte es fundamental. Lo que les decía también en el caso de la otra empresa que metieron el tema de Bootstrap o el tema propio de Angular.
tener Angular 5 y no ir haciéndole el upgrade a la versión, sino dejando eso ahí, relegándolo y relegando. Es que el negocio sigue vendiendo. Releguemos esa vaina para después. Ahorita no es prioridad. Y ya ahorita desarrollar un nuevo módulo no es tan fácil porque, por un lado, no hay documentación. Por otro lado, las librerías nuevas no son compatibles con esa vaina. Y por otro lado, la gestión que toca hacer cada vez que uno quiere agregar algo no queda sincronizado del todo. Entonces, por eso insisto, esa parte no la omitan. Eso frena el crecimiento de un equipo. Por otro lado, muy también del recurso. Usted no va a encontrar fácilmente desarrolladores hoy en día, y me parece alucinante o inaudito, que todavía hay vacantes que pidan desarrolladores de Angular JS. ¿Por qué? Porque ese sistema duró menos de un año en producción hace 10 años, por lo menos, 10, 11 años. Como unos 10 años más o menos fue que Angular salió. Después sacaron la versión 2 y borraron todo y le metieron TypeScript a esa vaina y empezó otra historia. ¿Eso qué me dice a mí? Que algún genio llegó y dijo, vamos a montar en esto que salió, es súper práctico. Y pues hicieron toda la inversión del mundo, montaron el sistema, hicieron una vaina muy grande y después vino Google y les dijo, ya no le vamos a dar soporte a esa vaina, lo borramos, el que quiera utilizarlo tiene que seguir esta guía para migrarse, que esa guía realmente nunca servía, para migrarse de versión 1 a versión 2. Esas empresas probablemente lo que hicieron fue que cuando salió Angular 1, era muy versátil referente a lo que se hacía con jQuery, muy prometedor, cogieron, vamos a inyectarle un capital a esta vaina, contratemos un equipo, los capacitamos para que aprendan a utilizar esta vaina y empezaron a migrar toda una plataforma. Pero ¿qué pasó? Listo, al primer año eso lo deprecaron. Bueno, todavía encuentro cositas en el mercado. Siguieron andando, pero pasaron 3 años y no tenían un plan para salir de Angular 1 que ya estaba muerto y que no tuvo sino una sola versión y no iba a tener más soporte. Ahí es donde la cosa empieza a fallar, porque la empresa llega y dice, bueno, vamos a seguir trabajando con esto y con esto y con esto, y va a llegar el día en que eso ya no va a tener ninguna librería que sea compatible. Y aún más crítico, como hoy en día, 10 años después, conseguir personas que digan, no, yo quiero empezar a programar y no voy a escoger ni React, ni Vue, ni Angular 14, que debe ser la última versión, sino me voy a ir por utilizar Angular.js. Porque es que a mí me gusta lo vintage, entonces me va a ir a meter a esa vaina. No pasa. Ustedes lo que esas empresas buscan, personas que de pronto en el principio utilizaron eso, pero es difícil encontrar nuevo talento. Entonces, esa parte también hace que la deuda técnica le complique el tema de contratación. Y si usted no encuentra personas que tengan esos skills, tiene dos vías. Una, se depreca. Otra, coge y contrata personas y los deja capacitarse en una tecnología que murió hace 10 años. Decisiones supremamente complejas y que no lo llevan realmente hacia ningún lado, porque va a llegar el día en que ya definitivamente digan esta vaina no va más y no hay nada que sea compatible con eso. Entonces, es importante, insisto, es importante. La palabra de toda la transmisión va a ser es importante, es fundamental que le presten atención a este pedazo porque eso delimita el alcance. Ahora, de esa parte, hacia el otro lado, calidad del software. Cuando ya uno tiene que empezar a ingeniárselas porque es que no tiene más herramientas, usted lo soltaron en una isla y le dejaron solamente dos piedritas y ya. Y usted le toca empezar a ver cómo hace para que esa vaina le dé fuego y no tiene más y tiene que hacerlo rendir porque ya definitivamente no queda más nada. Lo mismo pasa con esto. Si usted ya no tiene muchas herramientas, créame que las soluciones que ustedes van a estar sacando son puros machetazos. Nada que esté bien hecho. Todo va a estar ahí a las patadas, todo va a estar pegado con cinta por detrás. Nada va a tener buenas prácticas, quizás, o sea, ni siquiera porque el desarrollador no quiera o el arquitecto no quiera, sino porque enteramente no tiene de otra. O sea, es hacerlo así o no hacer nada. Y entre no hacer nada y hacerlo, pues es mejor ir haciéndolo. Pero eso acarrea que usted empieza a llenar de puros alambritos el sistema y va eso tarde que temprano se cae, y cuando se cae va a ser muy complejo.
Ahora, el día que ya, no sé, se levantó para el otro lado el que tenía que tomar la decisión y dijo, oiga, ¿por qué no si hacemos la migración antes de que se nos caiga todo el chuzo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esa vaina? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Entonces llaman al equipo, llaman al arquitecto y empiezan a ver qué vaina van a hacer con eso, al líder técnico, y le dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer la migración? Listo, vamos a hacer la migración, pero ahora todos esos alambritos que ustedes le pegaron allá detrás al sistema para que funcionara son el palo en la rueda para poder hacer la migración, porque son soluciones técnicamente inviables y que usted cómo va a migrar esa vaina a un nuevo sistema. ¿A qué lo lleva? A que ustedes tienen que rehacer el código completamente. No tienen forma de coger, aunque sea, y reutilizar para acelerar o gastar menos tiempo en el proceso de migración. Entonces ahí les va a tocar empezar a mantener el Frankenstein que hicieron en producción, agregándole nuevos detallitos a punto de machetazos y a la par ir construyendo el nuevo sistema y tratando de que el nuevo sistema en algún momento, en corto o mediano plazo, alcance al Frankenstein para que puedan deprecar el adefesio mal hecho y poder meterla, el que ustedes sí saben que esa vaina va a tener vida útil y no volver a caer en el error. Entonces, esa parte es importantísimo retenerlos y evaluarlos. De ahí también viene otro tema que es cuándo se ven reflejados los costos, porque eso también es otra de las cosas que le pueden estar preguntando. Bueno, ya usted me está diciendo que eso algún día me va a pegar, pero ¿cuándo voy a ver el impacto en mis costos? ¿Los voy a ver en un mes? ¿Los voy a ver en 6 meses? ¿Los voy a ver a largo plazo? No sé. ¿Cómo es el proceso de identificación de los costos para poder decir, tomo la decisión y me afano, o dejemos así y esperemos a que se ponga más crítico y que ya no tenga para dónde echar? En esa parte, es bueno que ustedes traten de evaluar. Cuando uno está en la empresa, todo es plata, todo es plata, todo es el impacto. ¿Cuánto va a valer ese problema? ¿Cuánto vale el problema? Por ahí esto es muy creo que fue el profesor Arias, de apellido Arias, de Digital Enterprise, que él decía, es que no estoy seguro, en esta tengo la duda, si era entre el profesor Darío Correal o entre Humberto Arias. Uno de los dos decía, si usted no sabe cuánto le vale el problema, es difícil que alguien le acepte una decisión. Si usted dice, la deuda técnica a la empresa le está costando más o menos tantos millones al mes, tantos millones al año. Si nosotros hacemos este plan, podemos reducir la deuda técnica en tanto y nos habilita poder hacer esta y esta otra cosa. Ahí es donde empieza la estrategia de negociación, pero con información. Y con lo financiero no es como a mí me parece o de pronto puede que salga o más o menos. No, ahí es, sale esto y se hace así, así, así. Ellos tienen la responsabilidad de decir, apruebo que giren la plata para que se haga esto o apruebo el pago de tantos ingenieros para que se resuelva esto. Entonces, ahí es importante que se tenga esos aspectos. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo para que la cosa funcione. Si no, estamos jodidos. Entonces, bueno, antes de seguir, voy a ir por dudas o algo para de pronto no extenderme acá y pues también dar chance a quienes tengan ahí dudas o aportes que me ayuden a complementar de pronto lo que estoy diciendo. Por acá, Felipe, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo vamos? Dice, estoy estudiando JavaScript, pero no sé si irme por React o Angular. ¿Qué me recomiendas? Haga el ejercicio que yo comentaba hace un rato. Léase qué implica el uno, qué implica el otro. Trate de hacer, aunque sea un hola mundo o un poquito más de un hola mundo en cada plataforma y ver qué va. Pero la vía corta, de pronto, para que no tenga que entrar a instalar y toda esa vaina, lea qué implica, qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno. Vea cómo se escribe un código, coja el hola mundo y lo compara, cómo se hace un hola mundo en Angular, cómo se hace uno en React. Y ahí ya usted tome la decisión con el que se sienta más cómodo. Porque si usted se siente cómodo con Angular, pues hágale con Angular, porque en el mercado también hay vacantes para Angular. Entonces, es en el que usted se sienta cómodo y que usted diga, con esto, lo que me voten, yo lo resuelvo. Por lo menos así pienso yo. A mí me votan lo que sea con JavaScript, no lo voy a resolver en 2 horas o súper rápido siempre, pero sé que algo voy a conseguir al otro lado. Entonces,
Ahí ese sería un punto de decisión que yo tomaría. Por acá dice, Bernice, ¿qué tal Bernice? ¿Cómo vamos? Dice, yo tuve el problema de deuda técnica en mi primer empleo y todo lo que dijiste pasó. Dijo, ahí le estoy describiendo desde... A mí me han pasado unas cosas. A veces, o sea, yo soy, me considero una persona que soy muy prudente con las vainas, pero a veces digo cosas sin tener contexto, o sea, sin saber que eso quizá exista, o pongo ejemplos hipotéticos donde usualmente yo trato de buscarle el lado del humor o el lado gracioso a las cosas, y en par de situaciones me ha pasado que por ponerme de chistín, lo que el caso hipotético, sin saberlo, la otra persona era un caso real y le pasó, y como que uno, uy, no, qué pena. No, no, no lo decía en serio. Entonces, bueno, ahí está. Acá dice, un senior nuevo intentó ir solucionando el problema de deuda técnica y no aguantó y se fue. O sea, porque es que acá, este es el preciso momento para hacer la acotación referente a lo que estamos hablando de PHP. Este es el mejor momento. Si usted se va por PHP, va a conseguir trabajo. Pero igual que en muchos casos de .NET, y no es porque a mí no me guste, es porque es la realidad que tiene .NET, e inclusive también puede ser dentro de los que están en Java. ¿Por qué? Porque son lenguajes que tienen muchos años en la industria y muchas empresas que son descuidadas. Porque no me explico una empresa que le lleva sacando el fruto a un software durante más de una década, ¿cómo no hacen un plan para poder invertir en eso? Eso es puro descuido. Eso no tiene otra explicación. Es puro descuido. Puro, o sea, es pura visión de producto y cero de tecnología. Entonces, en ese punto, si usted está dándole a PHP, hágale. No se afane. Si con eso arranca, con eso consigue trabajo. Pero si usted se queda ahí, usted va a estar como lo que él describe. Usted va a llegar a empresas, no solamente, insisto, puede ser Java, puede ser .NET o puede ser PHP. Creo que son los tres donde se presenta más con más frecuencia ese tipo de incidentes. Usted va a llegar a trabajar con soluciones que el 95% de las cosas que se hace ahí es dar soporte, solucionar bugs y lidiar con vainas que el que lo hizo se murió hace 10 años, porque esa es la verdad de esa industria o esas soluciones. Eso es así. Entonces, claro, una cosa es que usted llegue y le diga, no, usted solamente va a estar acá dando soporte y arreglando bugs. Eso no es un trabajo que sea muy chévere. No, no es tan chévere solamente hacer eso. Lo chévere es poder crear nuevas cosas, mejorar el sistema, pero solamente estar recibiendo errores y lidiando con errores y viendo cómo le meto esa vaina que ya no soporta un alambrito más. Está feo. Entonces, a eso súmele que si lo contratan para hacer una migración, que ahí viene el otro punto donde digo que PHP puede que en algún punto tenga una curva de demanda que paguen bien, es cuando las empresas dicen, tenemos esta plataforma de PHP hace 20 años, hace 15 años, y nos queremos migrar a un lenguaje moderno o queremos reestructurar esto, refactorizar esto, entonces buscamos desarrolladores PHP para que nos ayuden a hacer la migración. Adivine qué es lo que implica la migración. La migración no es, ah, cogí esto y lo pasé para acá. No, es entrar, ver el código, ver vainas que no sabrá Dios qué vaina hicieron ahí, decisiones técnicas mal tomadas, alambritos, cosas que ni documentación tiene, variables de una letra. Y usted tiene que coger esa vaina y empezar a hacer un plan de migración y ver cómo lo refactoriza y cómo en el otro lado empiezan a construir las cosas para poder hacer la equivalencia en el mejor de los casos, o cómo recrean todo el mismo comportamiento de una lógica de negocios diseñada hace 10 años o 20 años, y eso se hace complicado. Entonces, esos trabajos son muy difíciles y por eso digo, o sea, son muy agotadores. Usted vive de problema en problema, pero de problema a problema. Entonces, ahí está perfecto lo que describe, y es que no todo el mundo está en disposición de someterse a una vaina de esas donde a todas horas se le está cayendo las cosas, donde no sabe cómo está escrito, no sabe eso por qué lo hicieron así, no hay soporte.
Entonces, insisto, ese punto es la diferencia entre saber PHP y saber algún otro lenguaje que esté en alta demanda hoy en día, que sea muy acorde a como el estado de arte, del arte de la tecnología hoy en día. No está mal saber PHP, no está mal, pero llévense esa deuda técnica que usted dice, me voy a ir por PHP porque es que PHP me aguanta lo que sea, yo ya lo sé y no quiero aprender más. Bien, su deuda técnica es que usted difícilmente va a poder escalar, su deuda técnica es que difícilmente va a encontrar un trabajo que esté muy bien remunerado y probablemente usted va a lidiar con puros proyectos legacy. Lastimosamente esa es la realidad y esa es la deuda técnica que se está echando. Entonces, insisto, no es por desanimarlo ni nada, sino para que también ser lo más honesto y transparente en las cosas. Habrán casos excepcionales que me van a decir, como ya en algún video me dijeron, yo vivo de PHP y gano más que lo que se gana alguien programando en JavaScript. Ah, bueno, uno de mil, ganador, campeón. No le pasa a todos, pero bueno, ahí está. Acá dice, yo intenté hacer lo mejor que pude, pero no había forma. A veces de que las cosas quedaran mal. No había forma de que las cosas no quedaran mal. Y ahí dice, justo usábamos PHP y dábamos soporte para arreglar bugs. Ya es el punto en que el software dice, ¿y qué más quiere que yo haga? ¿Qué más? ¿Dónde más va a meter otra línea de código mal puesta? ¿Dónde? Acá dice, y la gente intentó migrar a Django, pero no duró mucho en el intento. Esto es una crónica paso a paso de cómo saben que desde el principio se va a joder todo, pero igual intentan. No importa, lo importante es la perseverancia. Acá dice un amigo que sigue trabajando allá, me cuenta que siguen con la misma deuda técnica. Dice, por esa razón me salí de la empresa aún sin tener otro empleo. Eso se llama tener salud mental y es el punto en que usted ya dice. Ya no me aguanto, yo ya no tengo vida, ya esto me está consumiendo, ya esto no me lleva para ningún lado, esto me arrastra al fondo de la depresión cada vez que intento arreglar un ticket que no doy pie con bola. Esas son decisiones difíciles, pero también tienen que ya pensar en que obviamente se puede estar complicando la vida. Entonces, bueno, le entiendo correcto, le entiendo completamente. Ahí, Bernés, gracias por el follow. Bueno, de acá dice. Don Chucho, ah no, Don Chuncho, es la cosa, es que Don Chucho. Don Chuncho, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿CICD? No, 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 no es CICD. CICD es para otro lado, pero este no es tan CICD. Es deuda técnica. Gracias, Adrián, ahí por la acotación. Dice, mano, hace poco B. Robles hizo un video sobre los legacy y es una realidad en muchas empresas. Y lo peor es que todavía hay empresas que usan Angular JS. Sí, es así y eso es una realidad. Y es una realidad no tan pequeña, es una realidad gigante, es una realidad de todas las empresas, o de, no digo de todas, de la mayoría de las empresas en Latam, de lo que se consideran como pequeñas, medianas, lo que es pymes como tal, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Esa yo creo que es la gran realidad que tiene la industria en este momento, donde usted va a encontrar trabajos, pero probablemente esa es una de las lidias, donde no hay de pronto mucha oportunidad de crecer, pero es. Creo que es un contraste no, es una equivalencia. Una empresa que tiene ese problema es una empresa que probablemente nunca vio la importancia en tecnología y por ende ahí usted no va a encontrar una buena remuneración, no va a encontrar un plan de carrera, no va a encontrar un área organizada, no va a encontrar buenas prácticas. Lo único que va a encontrar es problemas y por qué no lo hace tan rápido si es solamente poner un botón. Entonces. Eso y es un problema bastante grande. Pero bueno, esperemos que eso en los próximos años disminuya, pero sean conscientes, sobre todo si uno ya está andando, ¿sí? O el que ya está andando ya dice, bueno, yo ya pagué mi peaje, ya hice eso. Pero si usted está apenas arrancando, sea consciente de esas cosas para que si le pasa, por lo menos ya sepa, allá había un man a las 10:30 de la noche diciendo que eso existía y que eso era realidad y habían otras personas en el chat diciendo que eso sí pasaba, ya me pasó a mí. Ahí es donde usted tiene que tomar la decisión. Si está arrancando, son proyectos que le van a servir un montón, porque usted va a adquirir experiencia, va a ver códigos de otros mal hechos, sirve. Si usted ya está andando y quiere tantica adrenalina, ahí está bien.
Probablemente si usted ya tiene un trayecto, usted nunca se va a meter en esa vaina. O sea, tiene que ser porque ya definitivamente la situación se puso muy complicada que usted diga, me toca porque no hay de otra. Pero para que lo tengan en cuenta, y trato de decirlo lo más transparente posible, o sea, no voy a decir, no, es que si usted es desarrollador senior y usted viene y le dicen, tenemos este proyecto para migrar en PHP, deje de trabajar allá con la empresa estadounidense que le está pagando miles de dólares y véngase para acá a trabajar por unos poquitos dólares al mes por prestación de servicios y trabajando de domingo a domingo, y usted va a tener la experiencia más intensa de su vida y usted va a dejar su trabajo y se va a ir corriendo detrás de eso. No va a pasar. Entonces ahí les dejo el dato. Uno se ríe, pero en algún momento eso genera unos profundos dolores. Acá, por acá está Leonardo, dice, uy, a lo bien, sí, a lo bien, a lo bien que sí, esa vaina pasa. Uy, vea, por ahí está Andrés, lo invocaron. Andrés dice, tengo pruebas, tengo pruebas. Acá dice Víctor, dice, Quick fue creado por el mismo que creó AngularJS, ¿verdad? La verdad no sé, salgamos de la duda. Quick. Uy, escribí esta vaina mal, creo. Sí, es así. Creador. Sí, acá dice, Quick, es un nuevo framework creado por el autor de AngularJS. Entonces, sí, es el mismo man. O sea, es alguien que está muy consciente de la industria. Ese. Yo nada más leí, vi un Hola Mundo, vi un código básico para entender cuál era la vaina, pero yo ese lo explicaba la vez pasada, pues, de lo que leí, o sea, cuál es la diferencia o qué es lo que hace que Quick sea tan atractivo, y es que se mezcla el client-side rendering con la ventaja de ese lado, con las ventajas del server-side rendering, y lo ponen a mitad. O sea, lo hace muy veloz, pero lo hace altamente interactivo. Ahí está Quick, y que se escribe muy parecido a como es React. Incluso sugieren que si uno ya maneja React, por ende está trabajando con Quick de manera transparente. Entonces, ahí toca seguir esperando a que madure un poquito, pero creo que está bien. Si no se muere el intento, muy buena aplicación. Acá Camilo dice, volví. ¿Qué tal, Camilo? Acá dice, ¿para cuándo programando en Elixir? Vea, ahí ya llegó la sugerencia que estaban esperando. Andrés, ayer hicimos el de desbloqueando, ayer no, hicimos tres sesiones de desbloqueando Kotlin, y ahora viene, voy a hacerlo democráticamente, voy a poner en diferentes de mis cuentas, preguntando cuál sería el siguiente lenguaje que ustedes quieren, si quieren, no sé, varias opciones, y entre esas ponemos Elixir. Si la gente, que ya los veo con la maldad votando por Elixir, hacemos el ciclo básico de Elixir, o sea, de cero, lo mismo que se hizo en Kotlin, de cero a saber lo básico, no experto ni nada de esas vainas, lo básico, lo mínimo de Elixir, y lo hacemos acá en vivo. No sé si Kotlin nos tomó tres sesiones, vamos a ver el siguiente lenguaje cuánto nos toma, pero ahí está abierta la posibilidad. Voy a postearlo en las diferentes redes para que ustedes puedan votar, recopilo todos los resultados y les anuncio entonces cuál va a ser el siguiente y por qué Elixir. Porque ya los veo allá votando a todos, Elixir, Elixir, Elixir. Veámoslo cómo sufre Elixir. Bueno, ahí está. Por ahí también aprovecho y acá reviso el tablero. Gracias ahí a Andrés por la suscripción a mi canal de Twitch. De verdad, gracias Andrés por ese apoyo. Gracias por estar ahí. También que ha venido acompañando el proceso allá con la parte de DevLatam, con la oficina o la parte de open source. Entonces, de verdad, chévere. Creo que, insisto, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, que ese tipo de apoyo se ve reflejado en cuanto a que el contenido que se está haciendo aporta valor. Que al final de cada transmisión diga, cada uno de ustedes o hasta donde me acompañaron digan, aprendí algo, eso no lo sabía, eso lo sabía un pedacito, bueno, ya sé que esto existe. Ese es el objetivo de este canal. Entonces, de verdad, Andrés, muchas gracias por ese apoyo y pues chévere, gracias. Bueno, de acá de este lado, ¿qué más nos trae la vida
qué más nos depara la vida. Acá está. Y acá está. Por acá dice... Jaime dice que Elixir es mejor que JavaScript. Tengo pruebas. dice... Y por el lado de PHP veo muchas empresas embaladas con CodeIgniter 2 de 3. Dice, por ahí me llamaron de una clínica para dar soporte, pero qué pereza, mano. Y eso es lo que pasa, que la gente no quiere embalarse. O sea, enteramente alguien tiene que estar ahí es porque no tiene otra. O sea, como que, bueno, nos toca someternos porque es que no hay más. Pero créanme que, o sea, siempre va a haber alguien. Como sea, siempre puede haber alguien. Pero usted, o sea, si yo, en mi caso, si en mi empresa, ¿yo qué quiero? Que la gente esté a gusto, que se sienta identificada con la solución que está creando, que le dé gusto hacer eso. Pero si usted de entrada está contratando a alguien que no hay más, pues toca hacerle, pero por mí no le haría. Créanme que eso no tiene buenos resultados. Entonces, también es estrategia. A veces las empresas... O quienes, no las empresas, quienes toman las decisiones en las empresas a veces no evalúan de pronto esa parte. Pero bueno, ahí está. Acá dice Cristian, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo está? Dice Cristian, ¿Julián ha renunciado a algún trabajo por tranquilidad mental? Bueno, yo creo que ya pasó suficiente tiempo y puedo hablar de eso. Acá viene el story time. Resulta que hace un tiempo con esta empresa canadiense, yo siempre he dicho que allá no fue, o sea, traté como siempre ser muy optimista y sacar la mayor cantidad de experiencia posible y aprender mucho de eso. Me sirvió para inglés, para todo lo que es, o sea, no todo es malo, pero también tuve problema primero con mi líder técnico. Ese man levitaba y llegó un punto en que algo no le cuadró en mí, no sé qué vería, no había onboarding, la solución era muy compleja a nivel, esa es la que le digo que era con Angular y con .NET y con Bootstrap 3.1 customizado, forqueado. Entonces, esa empresa pues no tenía un ciclo de onboarding muy eficiente y eso no entendía un carajo y a mí me podían mandar lo que fuera que no era capaz y ellos... Primero fue con el líder técnico, incluso cuando estábamos ahí, el man renunció a la empresa por salud mental. El man llegó y dijo, ustedes, porque otro de los puntos clave de esa empresa era que el dueño de la empresa hacía parte de los dailies del equipo. Y si alguien decía, vamos a estimar esta funcionalidad, recuerdo una muy bien que la estimaron en 2 meses, y llegó otro man y por seguirle la cuerda en la presión que le hacía, le digo, no, esa funcionalidad no se hace en 2 meses, se hace en 15 días. Y después el man berraco porque se echaron 4 meses en hacerlo. Entonces, desde ahí ya empezaba mal la cosa. Con el líder técnico, yo soy de tratar de llevármela bien con la mayoría. No digo que amigo, porque pues no soy muy de montón de amigos, pero siempre llevármela bien con todo el mundo. Si le caigo mal a alguien, pues ¿qué se puede hacer? También no digo que es que a mí nadie me cae mal, porque también hay personas que uno le cae mal porque sí, ¿sí? Pero yo trato de evitarme rozos y todo eso. Y resulta que primero fue el líder técnico que se formó la pelotera y él de la nada, no, Julián, no. Y empezó, yo sentí la distancia con el man se fue y cuando se fue dejó a un man, un canadiense, a cargo del equipo como líder técnico, pero no tenía ni idea de la parte técnica en sí, era más de producto, pero me dejó bien referenciado. Entonces el man también me tenía entre ojos y me agarró y ya el trato era feo porque me hacían sentir que no servía para nada, o sea, que yo no sabía nada, o sea, mejor dicho, yo estaba ya como senior full stack developer por obra y gracia del Espíritu Santo porque mis conocimientos no valían. Y aparte de eso, mi nivel de inglés todavía no me daba mucho. Y a veces no tenía cómo defenderme del todo. Entonces eso me generó un estrés muy, muy, muy bárbaro. Y yo era, ahí esta vaina. Y como siempre le he dicho, yo me tomo muy en serio mi trabajo. Más que porque me falte, es porque yo sé que esa es mi vida de salir adelante y es la estabilidad de mi familia, de mi hija.
Entonces vi que eso empezó así, yo era con ese estrés acá en la espalda, me dolía un montón. Y bueno, seguimos ahí. Un tiempo después, ese man me llamó a descargos una vez y me dijo, o sea, me acusó feo y de la misma rabia o el mal genio que me dio a mí, como pude, me defendí en inglés. Yo por ahí guarda, yo creo que todavía lo debo tener guardada esos descargos, el video del descargo. Me gustaría volver a escucharlo para ver qué fue lo que le dije. Sí, le dije lo que creía. Y bueno, ahí seguimos andando. Después el dueño de la empresa se le ocurrió contratar un CTO, pero también era un señor ya de edad, o sea, por encima de 60 años. Yo mucho más de 60 años, yo creo que tenía ese man. Pero de un régimen militar. Y de cierta manera ahí sentí un poquito de xenofobia a que de pronto no hablara perfecto o que no les dije, a veces pudiese que no le entendiera algo. Y mis compañeros a veces me apoyaban. No, Julián, él lo que hizo fue esto, trataban de que no me colgara, porque también veían que ya me tenían jodido. Resulta que con ese CTO también me lo eché encima. Entonces ya no era solamente el que quedó a cargo, sino el CTO de la empresa. Eso era una presión feísima, que yo llegué al punto en que dije, ¿qué vaina hago? Y buscaba otros trabajos y no me salía otro trabajo y nada, y yo pasé y pasé los días. De pronto, resulta que me salió dos empresas que me ofrecieron contrato, que siempre también lo he contado, dos empresas me ofrecieron contrato a la vez y ya pude empezar a decir, bueno, acá ya estuvo, ya está. Yo me acuerdo que el viernes que iba a renunciar, porque yo dije, ya tengo mi trabajo, ya está listo. Insisto, no es como que yo haya dicho voy a renunciar porque sí, yo insisto, para mí poder suplir las cosas de mi hija es un motivo por el cual uno no me deja decir, ah, pues entonces me voy y ya, no, no, yo no hago eso. Igual también creo que no está del todo bien, pero sí ya llegó el punto en que dije, tengo el trabajo, vamos a renunciar porque esta vaina yo ya no me la aguanto. Todavía faltaba como un mes para empezar el otro trabajo y yo dije, yo no me aguanto más esta vaina, ya no voy más. Y iba a llamar el viernes y dije, ah, dejémoslo para el lunes. El lunes al mediodía, yo iba a pasar a almorzar y iba a llamar al de recursos humanos y le iba a decir. Y yo dije, ah, espéreme almuerzo para no dañarme el rato y después de que almuerce le digo. Puse el teléfono y me fui para el comedor y cuando iba llegando al comedor sonó el teléfono y yo miré la llamada. Y era el de recursos humanos, y yo dije, me la va a ganar de mano, me va a decir que no, que no, que no me, que me van a sacar. Y yo a la madre, entonces le contesté, y entonces me dijo, no, Julián, lo que pasa es que Al, así se llamaba o se llama el CTO, Al dijo que no, porque es, ah, bueno, antes de eso, también fue uno de los motivos por el que decidí. Al me decía en el daily, porque también se metía al daily, se metía el dueño, el CTO y otro man, esa vaina era reinvasiva. Y nada planeado. Y el man llega ahí, asignen las tareas, a Julián no le asigne nada. Y yo como, ¿y entonces me están pagando para hacer nada o qué? Y resulta que después, a los días en la revisión de las tareas, y Julián, ¿por qué no hizo esa tarea que él la tenía asignada? Cuando él mismo había dicho que no me asignaran nada. Yo me ponía a hacer otras vainas, pero esa no. Y era así conmigo. Era duro y me hablaba feo y delante de todo y no le importaba quién estuviera y me hablaba como se le daba la gana. Y en otra ocasión también llegó y me dijo, se presentó un problema y me echó la culpa a mí cuando yo ni siquiera había tocado ese código. Automáticamente falló. Julián, ¿por qué lo hizo y quién lo autorizó a él a que metiera eso? Y yo le he dicho que no, no está autorizado para entrar a eso. Esas situaciones son feísimas porque ahí lo que hacen es a uno minimizarlo y ponerlo a dudar de que uno tiene capacidades y que uno sabe qué es lo que está haciendo. Y yo decía, no, pero venga esta vaina. Entonces, bueno, volviendo a cuando me llamó de recursos humanos, yo cogí y me dijo, no, Julián, lo que pasa es que Al dijo que usted no era apto para trabajar en la empresa y entonces, pues está diciendo que prescindamos de su contrato. Pero entonces nosotros vamos a ofrecerle una indemnización de su contrato para, pues obviamente porque pues usted está trabajando y tiene un contrato a término indefinido y hay que respetar eso. Entonces, pues yo le voy a ofrecer un mutuo acuerdo y lo indemnizamos para que usted pueda salir de la empresa. Pues yo le dije, pues claro, cómo no, no se preocupe, eso no hay problema, no hay lío.
hágale, no, no pasa nada, no, no, no hay problema, yo entiendo, igual las cosas no estaban funcionando bien. Entonces me mandaron mi mutuo acuerdo y me mandaron mi indemnización. Me fui y descansé como 20 días, casi un mes, y entré a mi otro trabajo y ya estuvo. Entonces, yo como que, bueno, está bien, está bien, está bien. Así funcionan a veces las cosas. Sí me quedó la primera semana me quedó la sensación de, uy, me echaron, qué feo, me echaron. Pero después también dije, no, me quité esa vaina de encima y yo ya no daba más. Afortunadamente me salió el trabajo y cuando me salieron dos opciones para escoger. Traté de escoger lo mejor que pude. Creo que escogí bien lo que era. Y nada, pero para que ustedes también se den cuenta que eso no es que les pase solamente a ustedes, que no es que les pase a uno cuando está arrancando, de eso uno está exento. Insisto, los procesos de onboarding de una empresa a veces no son completos. Tener compañeros que ayuden a veces no se encuentran y eso puede pasar. Entonces, no se frustren, ese es el mensaje, no se frustren, o sea, sí es feo, porque no digo que no. Incluso cuando entré a la otra empresa que también era trabajando con personas, era en inglés y era todo el equipo que hablaba inglés, yo era el único que hablaba español, yo tenía esa vaina de, uy, pero es que voy a llevar tabla otra vez y me van a salir igual o peor que esta gente, y para completar entré y me dio COVID. Entonces yo duré como 20 días después para entrar a la empresa y yo me acuerdo que decía, no, yo para entrar a trabajar en inglés, vuelve y pasa. O sea, eso le genera a uno una carga emocional y un sesgo feo. Pero no, ¿qué encontré en otra empresa? Jesse, Julián, hágale, usted hable tranquilo, no se afane. Me explicaban, me tenían paciencia. De verdad, fue un cambio brutal y me ayudó un montón. Entonces, bueno, ahí dejamos la historia para que tengan el contexto de por qué digo lo que digo y que no, o sea, no piensen que uno es privilegiado y uno nunca le ha pasado nada y esto es perfecto. Yo he pasado por un montón de vainas que me ayudan hoy en día a tomar buenas decisiones. Incluso todavía uno se equivoca y va a seguir equivocándose, pero cada vez sabe mitigar un poquito más las cosas y no tienen que tener 20 años de experiencia para poder hacer lo mismo. Simplemente ser conscientes de qué están viviendo, qué decisiones están tomando y por qué camino van. Eso es lo único que tienen que hacer. Ser reflexivos con cada situación. No todas se ganan, pero de muchas se aprenden, que eso es lo importante. Bueno, vamos a ver si por acá hay alguna otra duda y seguimos con el tema que nos trae el día de hoy. Por ahí también dándole la bienvenida a quienes van llegando a la transmisión, quienes se van sumando y es la primera vez por acá, bienvenidos. Espero que disfruten la estancia acá. Y aprovecho también, acá reviso comentarios para... Gracias a iStake por la suscripción a mi canal de Twitch. De verdad, gracias por ese apoyo. Entiendo, insisto, de que es porque el contenido que se está haciendo aporta valor a su conocimiento y al de la comunidad en general y les está gustando la labor que se está haciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por ese apoyo, está genial y gracias. Listo, entonces, ¿qué otra duda hay por acá? Creo que me colgué por contar la historia. Acá dice, acá está. Dice, desde que programo en Elixir, no sé qué es la tranquilidad mental. Ay, pero usted solo se embaló en eso, Andrés. Nadie lo embaló. Acá dice, sin embargo, Astro tiene un rendimiento superior al de Quick. Sí, pero son dos enfoques creo que un poco distintos. Por acá dice, por eso, pero eso no importa, por eso ando aprendiendo Pascal. Me voy a hacer multicuentas, Esteban. Dice, yo también estoy aprendiendo Pascal, Esteban. Dice Jaime, yo quiero que Julián haga el de Elixir. Ah, eso, man, yo ya sé que voy a sacar la encuesta y van a votar por Elixir, pero déjenme intentarlo a ver si alargamos un poquito más el Elixir, porque yo sé que se va a estar duro. Nada más, dijo nada más por hacerlo, por verlo hacer gestos. Aquí dice, hay gente muy, sí, hay gente que es muy jodida. Y vea, el dato. ¿Sí? Cuando conté que se fue el que era el líder técnico, el que quedó reemplazando, fue el que más palo me dio
Bueno, a la par del palo del CTO, y era de los que los domingos iba a cantar a la iglesia, allá de las iglesias gringas. Entonces, dese en cuenta que para ser buena gente no hay que ir por allá del todo. Por acá dice, y no se le salió lo santandereano con esos manes. Sí, yo creo que sí, pero pues, no sé. Yo igual siempre he tratado de estar ahí como calmado con la vaina, pero sí, yo creo que en algún momento algo tuve que haber dicho así. Dice francés, alemán y colombiano, lo manda. Nah, acá está. Que se ganó Julián Wynn, sí. Finishing. Ahí está. Dice, sobre lo del trabajo. A veces hay decisiones que ya están tomadas y no importa qué haga uno. A veces hay desagrado y cualquier excusa es buena para sacarte. Hay que ser conscientes que son personas, son decisiones y empresas hay muchas. Exacto, ese creo que ese es en últimas. Obviamente uno no, nadie quiere perder el trabajo ni pasar por una situación así que de pronto después de eso tome un tiempo en conseguir otro o le toque bajar las condiciones o no sé, eso creo que es lo principal, lo que más afana, pero pues siempre hay otra oportunidad, entonces está bien. Acá dice Adrián, dice LOL para la empresa. Dice, ¿qué aprendiste de la historia que contaste? ¿Y qué podrías sugerir hoy o qué sugerencias harías hoy para que a la gente no le pase lo mismo? Claramente mucho del reflejo que han tenido las personas que han estado trabajando conmigo, o sea, que en el rol que yo pasé, en esa época era desarrollador y pasé de ser líder a ser desarrollador y por la razón que quería volver a ser líder es porque por un lado me siento bastante cómodo. Por otro lado, los últimos equipos que he tenido, creo que todos han estado a gusto con mi labor, porque así como voy por el lado de la experiencia, también todas esas situaciones feas que me hicieron pasar a mí, las tengo muy presentes para no incurrir en ese tipo de prácticas, porque sé que eso es desgastante. Quitarle la paz a alguien lo hace improductivo, lo hace, obviamente, le afecta en su vida personal. Y eso no es provechoso para el proyecto, para la empresa, para nadie. Entonces, ese tipo de situaciones me ayudan a mí a creo que a ser un mejor líder cuando tengo la oportunidad de liderar personas en el sentido de que soy consciente de que esas vainas no se deben hacer y que están mal hechas. Y creo que principalmente ahí saqué mejorar un poquito el inglés. Y eso, ¿qué cosas no se deben hacer? Porque a veces la gente quiere aprender de qué sí debo hacer, pero aprender de qué no debo hacer también es otro punto y es de analizarlo más, entender la situación, saber por qué no se debe hacer, cuándo se presenta una situación similar y que no se debe hacer. Entonces creo que esas son de las cositas que a nivel de gestión aprendí, o aprendí, no, viví, mala experiencia. Y también desde la parte técnica, lo que les digo ahorita de gestión de deuda técnica, no se metan en ponerse a hacerle forks a una librería que van a deprecar ustedes mismos y que aparte eso es la que va a mandar en su sistema y ustedes van a crear un sistema gigante en el cual no van a estar actualizando ni le van a hacer inversión como tal. Ese tipo de cosas son vainas que no se deben hacer, que no se deben hacer. El libro de cosas que no se deben hacer, medio libro está escrito por ellos. Acá dice, yo también he pasado por las amargas. La otra vez me tocó con la mujer del team lead y no me la dejé montar. Bueno, ahí está. Es que eso tiene como su punto. Uno tiene que también saberla llevar para también no salir feo, porque pues yo afortunadamente esa empresa, o sea, me sirve de experiencia certificada y ya, lo que pasó, pasó y no salí con problemas. Pero sí de pronto irse a las manos o a tener problemas, no, es que me jodieron la vida, entonces entré y les tumbé el sistema. No hagan eso, no hagan eso. Por acá Degan dice, parce, me dio rabia con su historia y eso que no me tocó. No, de verdad era feo. Imagine, o sea, yo ya en esa empresa creo que duré 5 meses. 5 o 6 meses, más o menos fue el tiempo que duré en esa empresa. Pero fue
tan intenso, tan, o sea, las emociones fueron tan fuertes que parece que hubiese sido un año, año y medio, por lo menos yo creo que la percepción de tiempo de lo que se vivió ahí. Y ahí por lo menos mis compañeros, algunos hablaban español, porque pues estaban acá en Colombia, creo que sí, todos estaban acá en Colombia, otros estaban allá, los que estaban allá había uno que otro que me ayudaba, pero de verdad no fue chévere, de verdad no fue nada chévere. Dice, ahora piensen un poco, unas veces uno es el que se retira, en otras a uno lo retiran. Dice, y a veces uno es el que retira a alguien más. Todo es posible. Hace unos años en otra empresa también vi que una muchacha le dijo a otra porque se emberracó porque entró a trabajar y duró 2 días en el cargo y renunció. Y la jefe le dijo, venga, y porque la jefe era rejodida. Dijo, venga, pero es que usted tiene un, acá usted acabó de entrar, es que usted no puede renunciar. Le dijo, no. Es que en las empresas, así como uno como empleado tiene un periodo de prueba, pues yo también tengo un periodo de prueba para la empresa y decido renunciar. Y renunció con 2 días, o sea, ni siquiera le habían asignado todavía las cosas completamente, ni permiso, ni nada, cuando ya dijo, no, nos vemos, nos vemos. Entonces, ahí está, ahí se berraca la pelada, sí, bastante, o sea, y el temple de la persona a la que se estaba dirigiendo era jodida también, entonces. No estaba tan fácil. Por acá dice, un año después me escribieron de esa empresa para que vuelva. Y tal cual lo que dices. Pero yo ya estaba ganando en dólares, ¿a qué iba a volver? Aunque sí me dio una cosa porque a fin de cuentas fueron los primeros en darme la oportunidad. Y eso es lo que yo digo. O sea, uno, por más que sea feo, de cierta manera hay gratitud porque fue una oportunidad. En el caso mío, a mí me dieron la oportunidad de entrar, pues tenía el inglés que yo consideraba que todavía no estaba a tope, pero me dieron la oportunidad de entrar a trabajar en inglés, me dieron esa oportunidad, pude aprender, me sirvió para seguir creciendo en mi carrera y hace parte del proceso. Por más mal que haya sido, ahí, de lo que tengo hoy, un pedazo se lo agradezco a esa oportunidad, entonces también hay que tener en cuenta eso. Acá dice, aunque sí me dio, bueno, ahí está, dice Felipe, dice, estoy haciendo un curso de JavaScript de John Mircha, que recomendaste, está excelente. Bueno, chévere, chévere que sigan ahí las recomendaciones, las sugerencias. John Mircha está bueno, por ahí traté de contactarlo a ver si venía por acá un live, pero todavía no ha sido posible que conteste, entonces, bueno, ahí se sigue haciendo el intento. Dice, mi momento más duro fue cuando trabajé en Walmart siendo escala dev. Me pusieron solo a usar Excel. Rescato de eso que aprendí a comunicarme mejor en inglés y a trabajar con equipos internacionales. Vea, ahí está otro caso que no es lo ideal, pero algo bueno tiene que uno sacar de ahí. Acá dice, la vida es muy random. De mi último trabajo salí porque murió un socio fundador y hubo reestructuración. Bueno. Bueno, o sea, dijo, hermano, no me voy solo, acá me voy y me lo llevo también. Bueno, eso puede pasar. Esas son cosas que pueden pasar. No pasa nada. Acá dice, mi programador quería ser mejor abro mi OnlyFans, el OnlyFans. No, por eso digo, esta industria es buena, pero tiene sus detallitos y son detallitos que son muy. Así como uno trabaja con la cabeza, son cosas que le pegan a uno acá y le pegan en la autoestima, lo frustran, lo hacen sentir mal. Y por eso insisto, si usted enteramente esto no le gusta, es difícil que sobreviva a esta industria porque es, así como es muy buena en algunos aspectos, también es muy salvaje en otros. Y en la parte emocional creo que es algo que a usted le pegan. Le sale un morado y espera 15 días y chava el morado. Pero en la parte emocional, que a usted alguien lo coge y o sea, lo trapee y le haga sentir que usted no sirve para nada, eso es difícil que se vayan los 15 días. Entonces, por eso insisto, esto es muy de acá, muy de estar en la cabeza, muy de lo que usted aprenda a dominar esas vainas, a saber qué, estar claro de qué vale usted, qué sabe hacer y qué puede realmente hacer. Que no encajó en ese momento en la empresa, no quiere decir que usted ya tiene que retirarse de esa industria porque eso no le funciona. Son casos y pues bueno, algunos son afortunados y no los viven, otros no los pudimos esquivar y nos tocó,
Y ahí sí, como, no sé, digo, cuando se presentan las situaciones, hay dos opciones: o se quieta o le pone el pecho. No hay debate. Acá está Luke, dice: ¿cuál es el curso de JavaScript recomendado? Yo, Mircha, muestre a ver. Yo no recuerdo si lo tengo dentro de las playlists guardadas, pero muestre a ver si recuerdo cómo lo busqué esa vez. Desde cero, playlist, John Mircha. Ah, me equivoqué. Este. Sí, ahí está guardado. Este es el curso. Se llama Curso JavaScript de John Mircha. Ese lo pueden encontrar acá en mi canal. Todas las playlists que yo he sugerido están guardadas acá en playlist. Acá abajo, ustedes se mueven de para acá. Y ahí encuentran todas las que se han dicho. Por acá tienen que estar. Ay, tan raro no aparece. Oiga, tan raro esta vaina. Tan raro, porque sí está guardada. Ahí vuelvo a agregarla. A ver. Ahí está. Ahí ya queda. Entonces ahí pueden entrar. Acá dice: tienes un curso de Flutter y Dart. Curso, no, Flutter. Curso desde cero. Playlist. Ahorita lastimosamente llegó una actualización de ¿cómo se llama? De YouTube, que van a quitar la sección de playlist de ahí. Quién sabe para dónde le van a mover, pero pues lástima. Vea este. Este man de NetNinja es en inglés, puede ponerle subtítulos, pero genera un contenido bastante completo. Esto es, bueno, ya tiene 3 años, pero no creo que haya variado un montón. ¿No? Son 35 videos, Flutter desde cero. Acá está actualizando List View Builder. Y acá está Intro. Sí, desde cero. Ahí está. También ahí la fijo en mi canal para si la quiere tomar. Va a mi canal de YouTube. Acá la parte de playlist. Y acá abajo está tanto el de JavaScript como el de Flutter. Entonces, ahí está. Dice: hola, ¿qué tal, Coder? ¿Cómo vamos? Acá empiecen con Dart si les interesa Flutter. Bueno, gracias ahí, Víctor, también por la sugerencia. Ahí está, arranquen con eso. Entonces, bueno, démosle acá a lo que estamos. Bueno, ya antes de seguir con el tema, aprovecho y acá les hago la invitación. Estaba haciendo acá en Medium entradas, resúmenes de libros o resúmenes, no, más o menos de qué trata, qué partes, en qué orden se debería leer el libro. Y cuáles son las partes destacadas. Y ya. Entonces hice uno de Clean Architecture. Hice otro de Software Engineering at Google. Y este que lo publiqué hoy, de Clean Code. Venga, le muestro cómo está. Acá viene. ¿De qué trata el libro? ¿En qué parte se divide el libro? ¿Cómo leerlo? ¿Partes recomendadas? Y la conclusión. Esta lectura acá dice cuántos minutos les toma leerla. 3 minutos. Entonces, los invito ahí a que entren, vean los artículos que he publicado y pues si pueden me sigan también estaría bien. Igual voy a tratar de seguir o si también quieren que le haga de un libro, pues me dicen qué libro y pues busco y trato de generar el artículo sobre eso. Entonces, de verdad, gracias. Acá dice, ya les sigo, gracias. Ah, bueno, gracias, Coder, gracias ahí por el apoyo. Entonces, bueno, ahí está. Ahora sí, pongámosle rayitas acá en donde íbamos. Bueno, hasta donde llegamos estábamos con el tema del impacto de la deuda técnica dentro de los equipos. Ahora, esta parte creo que es importante, que es hacia la parte de cómo, o sea, es como estrategias o cómo lidiar con la deuda técnica. Yo hace un rato mencionaba el tema, por ejemplo, de los mapas de riesgos, que es como, voy a hacer esto. ¿Qué riesgos tiene asociado? No, o sea, en todo, en todo, en todo, no importa que sea financiero, que sea de tecnología, no importa. Todos los proyectos, por lo general, tienen una parte de riesgos. Ustedes buscan mapa de riesgos o un cuadrito de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de que yo implemente esta vaina? Riesgo número uno, descripción en dónde impacta, tipo de riesgo, alto, medio, bajo.
Ya, ahí tengo eso. Algunos lo hacen el grafiquito para poder saber qué tan jodida está la vaina. Otros simplemente los enumeran y ya. Esa es una forma que es para poder visibilizar qué es lo que estoy haciendo. Por otro lado, y esta que no a todo el mundo le gusta, que es planear. Cuando usted está construyendo algo, no solamente tome decisiones, sino documéntelas y analícelas para poder saber qué implica esas vainas. Entonces, eso, documentar, ser consciente de lo que está haciendo, investigar. Lo mismo que yo les he dicho, cuando ustedes van a arrancar un proceso o van a arrancar en esta industria, tómense el tiempo de sentarse y evaluar qué es lo que quieren, cómo lo quieren, hacer un plan, escribirlo, ver paso a paso, analizarlo. Muchos quieren es, quiero ser desarrollador, paso dos, ya estoy así, escribiendo un hola mundo. Ni siquiera saben que existen los roles, ni siquiera saben que existe un rol que se llama DevOps, no saben que existe otro que es QA. Y ya quieren empezar a echar el hola mundo porque es que eso es y ser desarrollador es echar código. O trabajar en tecnología es solamente echar código. Entonces, lo mismo pasa con esto. Siéntense, hagan los diagramas que tengan que hacer. No los tienen que hacer al nivel máster profesional, ni el todos los escenarios posibles. No, háganlo a como a ustedes les quede fácil, a como de pronto lo estipule la empresa, a como de pronto, no importa cómo lo haga, la primera versión siempre va a ser fea, esa es la verdad, siempre va a ser fea. Lo importante es tener la versión fea e ir mejorándola y aprendiendo de eso, identificar, ah, me hizo falta agregar esto, vamos a ponerlo ahí. Entonces, con esto es lo mismo, siéntese, haga el plan, identifique, escríbalo, colóquenle las razones porque colocar el riesgo alto de seguridad. Y usted tiene un proyecto que va a ser gigantesco y se va a usted o en un año le preguntan ¿y cuál era el riesgo alto de seguridad? Y usted no le documentó, eso es como hacer la función que estaba re difícil, lo solucionó, se mató la cabeza, la arregló, pero usted no la documentó. Y en 6 meses le toca ir a hacerle mantenimiento o a hacer alguna cosa ahí, una refactorización, y usted dice, ¿sabrá Dios quién, qué, por qué fue que yo hice esa vaina? Documentarlo, eso ayuda para que después tengan el contexto. Ah, esto impacta en tal y tal lado, o creo que esto puede hacer esto. Lo decía el profesor Darío con toda la experiencia del mundo. No es como antes que era, yo digo que esto es así y si no sale así me echan. No, creo que la agilidad ha dado esa ventaja o el cambio cultural también ha dado esa ventaja de que todos estamos, nadie está exento de equivocarse. Pero obviamente una cosa es equivocarse inconscientemente y otra cosa es a propósito, o por descuido. Si usted dice, creo que va a salir esto y plantea lo que usted está viendo y usted le está haciendo seguimiento a esa vaina y ve que algo que usted planteó no está así y lo corrige a tiempo antes de que se forme un desbarate, ahí está bien, esa es la vía. Pero háganlo, dedíquenle tiempo a eso, no se pongan a hacer vainas por impulso, porque por impulso los imprevistos. No es lo mismo esquivar una persona en un carro a 20 kilómetros por hora que esquivar una persona a 200 kilómetros por hora. Su capacidad de maniobra es más corta. Mientras que lo mismo pasa en los proyectos. Si usted lo hace con calma, usted es capaz de identificar y tomar mejores decisiones que montarse en el proyecto, ponerlo en el aire y que le empiecen a aparecer cosas que usted no tiene la capacidad de tomar la decisión más adecuada en caliente. Usted va tomando, ah, se salió esto, hagamos esto, tape ahí, y entre ese tape ahí lo que empieza es a abrir huecos por allá por otro lado y empieza a generarse deuda y cuando se da cuenta usted va es rapidito pero para el piso. Entonces, esa parte téngala bastante presente. De acá, ¿qué otra cosa? No, creo que eso, documentar, o sea, no digo que es que tiene que haber algo perfecto, algo que tiene que ser de esta forma y si no, no sirve, no, así sea una hoja de Excel o un Word donde usted diga, creo que los impactos que voy a tener son estos. El sistema actual tiene estas y estas deficiencias. ¿En qué nos está impactando? No solamente actualmente, a futuro. Muchas personas o muchos de lo que valoran hoy en día también es no solamente la capacidad de reacción,
sino la capacidad de estimación. Poder decir, esto nos puede dejar sin operar tanto tiempo. Esto nos va a dejar sin esto. Y puede ocurrir en tanto tiempo. No tiene que ser 100% exacto, pero sí tiene que tener un porcentaje de acertación por encima del 80% para que la cosa funcione. Y eso vale también un montón, que usted tenga esa capacidad de estimar, de decir, acá puede pasar esto y esto y esto. Yo también, y bueno, también acá hay otro punto, hagan las vainas en conjunto. Hagan las vainas en conjunto. Por ahí, Diego me estaba diciendo, no, es que el tech lead que tenemos, él se le ocurre que se hace un documento de qué vamos a hacer y de pronto se levanta para el otro lado y dice, ya no lo vamos a hacer así. Y simplemente él le dice, háganlo así, 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 ya. Y no documenta ni avisa ni nada y arbitrariamente echa por la del medio y chao. ¿Qué pasa? Que usted está no contemplando a los demás, no está contemplando los escenarios que alguien ya evaluó y están escritos. Y usted cambia el plan porque sí. Eso es un problema ni el berraco, porque el día que usted se le sale de control, usted no contempló absolutamente nada, y ahí peor, porque usted cambió de algo que ya estaba evaluado y contemplado, que tenía muchas cosas en consideración y aprobaciones encima, para un imprevisto que usted ni siquiera pensó. Entonces, cuando se le presenta el problema, ya su equivocación es, ay, es que cualquiera no se puede equivocar. No, porque es que usted cambió algo que estaba muy bien planificado a algo que fue porque a usted le pareció. Entonces, también esas vainas no las hagan. Tomen en cuenta el resto del equipo, por más junior que sea. Si él dice algo, préstenle la atención. Nadie está ahí diciendo cosas por mal, y más cuando se está construyendo algo. Puede que no esté muy alineado, pero algo va a aportar. Eso también es importante. Bueno, de ahí, ¿qué otra cosa está? No, creo que con eso está. Bueno, lo que pasa es que el otro pedacito que había sacado era el tema de un caso práctico, de un caso real, pero pues técnicamente ya hemos hablado como de 200 casos reales, y solamente con el del tema del hacerle forca a Bootstrap, ya que más quieren tener que eso, y también pues los casos que nos han contado, qué más muestras tenemos. Yo creo que ya todos hoy quedamos con qué claros en qué es la deuda técnica y por qué debemos ponerle cuidado a esa vaina. Creo que el objetivo de esto está ahí en orden. Entonces, bueno, y también estamos en tiempo. Entonces, procederé a leer comentarios, dudas que hay, y con eso pues creo que podemos cerrar de cierta manera. Puede que alguna cosa me haya quedado volando, algo faltó por decir, no sé, cualquier cosa puede pasar, pero traté de abordar lo que considero que era bastante importante dentro del tiempo y más o menos lo que estaba planificado. Espero que les haya sido de utilidad. Y pues bueno, vamos a ver qué dudas hay, que ahí de pronto está el resto de la historia, a ver qué más sale. Entonces, bueno, aquí esta vaina. Ah, bueno, por acá Camilo que lo vi por acá en Twitch, creo que también comentó por allá en Kick, que dice, pero con Laravel la cosa cambia porque sí tiene futuro. Bueno, haciendo referencia al tema de PHP, Laravel, yo siempre he dicho que de todo lo que existe en el mundo PHP, Laravel es lo que mantiene vigente o moderno a PHP, y que en algún momento puede que llegue a brillar para alguna otra cosa, porque es el único que se preocupa por estar al día de lo que va saliendo y adoptándolo y modernizándose. Laravel es lo único que yo digo que rescato de allá de PHP, y a mí me gusta PHP. O sea, no, insisto y siempre lo digo, no es porque yo, o sea, no es lo mismo que cuando digo .NET y digo PHP. A mí .NET no me gusta, o sea, en ese sí yo digo no me gusta, ¿sí? Pero pues también hay gente que le gusta y está bien, no está mal. Pero en el caso de PHP sí me gusta, pero también soy consciente de la realidad, y pues es la opinión honesta, sincera de la realidad de ese lenguaje. Insisto, el que le esté dando el Laravel no está del todo. Ahí se moderniza, le facilita de pronto llegar a otro lenguaje que le va a ser de más utilidad. O más provechoso, creo que más provechoso, no de utilidad, más provechoso. Bueno, de acá, a ver, de acá, ¿qué otra duda hay? Acá dice, la estimación de los tiempos para negocios con tomadores de decisiones me pareció un consejazo. Bueno, esa parte espero que sí. Ay, esas son vainas que uno dice, pero es que ¿por qué me entienden? Hay que poner...
Hace unos años, la primera vez que escuché ese concepto me dio risa, y porque era medio chistoso, porque decían, no, es que pongas el sombrero de tal área. Ahora no, ahora me va a poner el sombrero de tal área. Y yo decía, pues esta gente qué, o sea, será un ejercicio didáctico, ¿qué? Y no, lo he escuchado en todas las últimas empresas, todos dicen eso, y tiene sentido. Es que usted no puede ver o pretender entender a otros si usted no se pone en los zapatos de ellos, y en este caso es en el sombrero. Yo me pongo el sombrero de no sé, de persona de producto. Entonces veo las cosas desde producto. Producto tiene unas implicaciones que desde desarrollo no son iguales o tienen otra connotación. Si yo me pongo el sombrero del financiero, así no sepa mucho, yo algo digo, ah, es que en el contexto de él, para él lo más importante no es que el software esté corriendo a 32 o a 64, o a 64 bits. Para él lo más importante es que la operación de la empresa dé cifras positivas. ¿Y cómo hago que si lo pongo a 64 bits, esas cifras se vean reflejadas? Y eso es lo que más le inculcan a uno, cómo venderle a cada persona. Entonces creo que esa parte de tener el concepto de cambiarme el sombrero y poder entender cómo la otra persona percibe las cosas y en dónde percibe valor, para poder yo también acomodar lo que estoy y mostrárselo para que sea agradable a sus ojos y a sus intereses. Entonces, de ahí es está. Bueno, de acá dice Omar, ¿qué tal Omar? ¿Cómo vamos? Dice, ¿la deuda técnica tiene que ver con el smell code? De cierta manera, sí. De cierta manera, sí. De cierta manera, sí. Porque, o sea, no solamente con el smell code, sino en general todo. Meter un patrón, meter un, o sea, un estilo, o un estilo no, sí, meter un estilo de arquitectura como en el caso de microservicios, o escoger un patrón de diseño como lo es de pronto Singleton, o como es de pronto CQRS, o algún otro de los que existe. Eso, en últimas, genera una deuda técnica que usted está sacrificando por allá. Ni siquiera dentro del mismo equipo, o sea, dentro del mismo código, lo está sacrificando unas personas. Usted dice, vamos a migrarnos a Go. El día de mañana vamos a entrar todos a Go. Y resulta que su equipo no sabe Go. Usted tiene que lidiar con una deuda técnica que es que su equipo tiene que tener una curva de aprendizaje y eso cuesta dinero porque es el salario que usted va a estar pagando mientras ellos un tiempo que les toma a ellos poder adquirir eso y que no va a ser perfecto. O en el otro lado, contratar personas que ya tengan eso, pero pues al costo de mercado para poder traerlos y que se incorporen al equipo y que le ayuden a adoptar esa tecnología. Entonces, por eso digo, la deuda técnica tiene costos que no están directamente relacionados siempre con plata, sino con otras cosas que en últimas se puede traducir a plata, pero no es tan directo. De ahí, acá dice Jaime, dice, me acuerdo de la charla con Darío Correal y lo de la deuda técnica, unas se toman y otras ni se miran. Ahí está. Dice, hay que aprender a saber escoger esas batallas. ¿Qué indicaciones puedes dar desde tu experiencia? Yo digo que todo en la, o sea, por lo menos mi percepción es, a uno en todo momento le están midiendo, bien sea a uno o lo que uno está haciendo o lo que uno lleva. Lo más acertado, por lo menos si uno no tiene la forma de estipular o no tiene, por un lado, la forma de estipular o por otro lado, no tiene la potestad de estipular qué es lo prioritario o no sabe qué es lo urgente o qué es lo importante. Vaya a quienes lo están midiendo o a quienes tienen el dolor y pregúntenles muy de frente, ¿para usted qué es lo más importante? Tenemos 20 problemas, pero yo no puedo atender 20 problemas. Tengo este mapa donde me está diciendo que tengo 20 riesgos. De estos 20 riesgos, ¿cuáles son los tres que más le generan a usted malestar? Priorícemelos. Y ya usted, con la prioridad y una razón, ya no es cuestión de gustos, porque a veces uno, por gusto, uno sabe que ah, esa vaina está, dejémoslo de último, pero resulta que esa cosa que usted está dejando de último para el área financiera o para la operación de la empresa es súper crítico. Y ya cuando se pone en esa perspectiva,
ya usted no puede negociar como, ay, no, no quiero hacerlo, sino si no lo hago, esto el problema puede ser más serio. Entonces creo que poner las cosas en ese plano de qué es lo importante para que no se nos vuelva urgente, debe ser fundamental para que usted no sufra. ¿Por qué? Porque si usted se pone a hacer lo que a usted le parece, pero llega a la prioridad por otro lado, usted va a llevar del bulto porque lo van a poner a correr a última hora a tratar de resolver sobre la marcha algo que se está presentando. Entonces, yo lo que hago y lo que prefiero hacer siempre es tratar de suplir expectativas. Si usted suple las expectativas, evita decepciones. Y eso, decepcionar con el trabajo, no está bien. Entonces, creo que es la forma más estratégica de no llevar del bulto. Por acá dice Omar, dice, cuando hablo con ágiles, ellos odian los diagramas UML. Es que, o sea, todo el mundo tiene como su pedacito, su, yo con eso no me entiendo, a mí eso no me gusta, ¿sí? Pero ¿cuál es el deber ser de las cosas? ¿Cuál debería ser la realidad de las cosas? No es lo que a uno le parezca, no es lo que uno quiera, es lo que la empresa, que es la que lo contrata a uno y confía las decisiones de uno para que se cumpla y la operación sea lo más eficiente posible. Que uno puede equivocarse, sí, pero en las empresas es muy común encontrar personas que son, es que a mí no me gusta, es que a mi equipo no nos parece que debemos hacer eso así, es que a mi equipo nos implica más trabajo. Ese tipo de comportamientos son los que generan muchas inconsistencias, muchos problemas, mucha deuda técnica y muchos problemas. Todo debería ponerse en una perspectiva de visión compartida. Si uno comparte el problema y la visión, encontrar una solución en conjunto va a ser mucho más eficiente. Pero ahí es donde no se hace mucho hincapié y hay muchas personas que no les gusta hacer hincapié en esa parte porque le toca ceder frente a sus pretensiones. Y ahí es donde se complica la cosita. Entonces, van a encontrar muchas personas que... Por ejemplo, cuando yo trabajé con las empresas de Estados Unidos, uno solo, y yo siempre también ya lo he dicho, la persona más antigua, que para mí es el más teso de .NET de todo el mundo que yo conozco, era el único que me admitía que yo planteara, incluso él también lo planteaba, utilizar algo con JavaScript. De resto, todos los demás ingenieros que no tenían, yo creo que ni la mitad de experiencia del otro, era casi un insulto que yo les mencionara JavaScript. O que cualquier persona les mencionara JavaScript, no era solamente uno. Porque son cerradas y tienen ahí, Carlos dice el lock-in, tenían un lock-in mental. Yo solamente trabajo con C#, y se crearon con esa, vieron nacer JavaScript en el 95 para solamente navegadores, y eso no es posible que esté en un backend. Yo no voy a hacer un backend con JavaScript, eso no es serio, eso es para niños rata. Y eso es así. Sugerencia, cuando usted no puede lidiar y cambiar eso, al menos haga menos la relación y trate de negociarlo, o de hacer lo que ya usted sabe que no le va a generar conflicto, así no sea lo más eficiente a veces. Pero creo que esa es la vía. O sea, insisto, salga mejor por lo que menos esfuerzo o energía tengan que gastar en algo que no tiene sentido o que no tiene arreglo. Acá Davis dice, hola mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata el domingo? Por acá dice Jaime, dice, hasta ahora comienzo a conocer este campo, aunque me llama la atención que muchos quieran echar código y corregir sobre la marcha, con cero documentación, diagramas o comprender el problema. Me gusta eso de capacidad de estimación. Entre varios ojos se ven mejor las cosas, pero hay también mucha individualidad. Hacer por impulso y pensar que sopesar es perder el tiempo. Eso pasa. Creo que eso es una de las consecuencias del agilismo. El agilismo busca es haga rápido, construya, equivóquese rápido y repare. Y está bien. Pero es que una cosa, hay gente que se va a los extremos. Una cosa es planeemos lo mínimo y vámonos a la guerra. Pero otra cosa es, no planeemos nada y ahí sí, como dice, Dios proveerá. Mañana miramos a ver qué hacemos, eso no pensemos hoy. Mañana, cuando esté embalado,
ahí sí pensemos qué hacemos. Y eso está mal. Eso está mal porque yo soy de, o sea, siento que en algunas cosas las hago, no digo que improvisando, sino analizando la situación del momento y buscando lo que mejor funcione para esa situación en específico. Pero también soy de los que busca como, no, pensemos en qué nos va a impactar, en dónde están las cosas y hagamos diagramas o escribamos y ya. Pero hay personas que enteramente, vamos, eso echando a perder es que se aprende. Y se le vuelve una frase de vida y viven así todos los días y no está del todo bien. Entonces, sí, creo que, insisto, todo tiene una proporción. La proporción debe ser delimitada en la parte de ser coherente o cosas que hacen sentido. A veces he visto personas tomar decisiones sin que les haga sentido. Simplemente les dijeron eso y, sí, hágale. Hágale por ahí, de eso, dele. Eso no se afane, no pregunte. Y he visto también personas afanarse por ese tipo de cosas y no, pero es que venga, es que eso implica esto y esto y esto. Hágale. Fresco, hágale. Dele. Dele que el golpe avisa. Dele que el golpe avisa. Y son los extremos. Acá dice Coder, dice, eso pasa muchísimo en la vida real. Cuando el equipo es bueno, ayuda mucho, totalmente. A mí, por ejemplo, cuando yo entré a Rappi, el primer equipo estaba una base y el otro lo pude construir, pues, obviamente en conjunto con el que era el Product Designer. Un tiempo estuvo como PL y hacíamos las entrevistas en conjunto, buscábamos muy de la mano de la parte cultural y era un equipo muy sólido. O sea, era un equipo en el cual uno podía decir, vamos a hacer esto y esto y esto, y como todos compartíamos la misma visión, sabía que nunca iba a tener un problema de tener que estar pensando, no, es que estos manes no van a llegar, no, es que esto no se va a hacer. No, tenía dos referentes, o sea, en cada punta, en backend un referente y en frontend un referente. ¿Y qué era referente? No era que era el 10 echando código, porque sí lo eran muy buenos, pero eran referentes, ¿por qué? Porque tenían o se habían sincronizado con el objetivo de la cultura del equipo, que era si alguien necesita algo, puede levantar la mano 200 veces si es necesario. Si hay que explicarle a alguien, se le explica. Si alguien se atasca, va y se le ayuda a salir de donde está y se cumple. Porque gana todo el equipo, pero también pierde todo el equipo. Y eso me gustó un montón. Y tenía gente muy talentosa y todos éramos a la par. Nadie estaba así que, no, este está más arriba, este más... No, todo a la par. Entonces uno con un equipo así... sobrado, se compromete a lo que sea porque uno sabe que tiene con qué llegar al otro lado. Entonces esa parte sí es importante y eso se construye sobre todo teniendo conciencia de que uno trabaja es con personas, no con máquinas, con personas. Acá dice, y otra que estoy viendo, preguntémosle a ChatGPT pero sin intentar aprender un poquito de cómo funcionan las cosas. A veces las soluciones son poco creativas y hasta defectos se encuentran, pero eso solo lo ve alguien que comprende en lugar de copiar y andar a ciegas. Yo les he dicho, utilizar ChatGPT no está mal, yo lo utilicé ayer cuando me embalé con algo, pero ¿cuál es el contexto? Le paso, me da la respuesta y le empiezo a preguntar, explíqueme tal cosa, ¿por qué no tal otra? Y a interiorizar lo que está haciendo. Por eso las sesiones de Kotlin fueron un poco demoradas, porque no era... vamos a hacer un LED, copiar, pegar o transcribir, ejecutamos, no salió error y listo. No, es ¿por qué lo hace así? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la diferencia? Cuando ayer vimos lo del run, lo del apply, el else y lo del... ¿cuál era el otro? Eran cuatro, falta uno, el with. ¿Cuáles eran los conceptos de cada uno de estos? Entonces creo que eso es interiorizar y ese conocimiento es el que queda y ese es el que realmente vale. Lo mismo que yo les digo con la de la ida a la universidad o en el estudio. Quédense con lo que ustedes son capaces de replicar. Preferible sacar 3 en un examen con lo que ustedes ya tienen en su cabeza que sacar un 5 memorizándose las cosas. Yo tengo compañeros que sacan 5
y se mueren si sacan menos. A mí el otro día estamos ahí en la cafetería y me preguntan, Julián, ¿usted cuánto cree que sacó? Empezaron todos, ¿cuánto cree que sacó? El 1, 4, 8, 4, 7, 4, 5. Julián, ¿usted cuánto espera? 3. Para mí 3, de ahí para allá, es avaricia. Y no es que sea mediocre. Es que yo estoy sacando 3 con lo que sé, con lo que realmente sé. Yo no estoy memorizando. A mí no me sirve de nada memorizar y sacar un 5. Y en caso contrario, si los veía, le sacaban 5 y era memorizado. El otro semestre ya no saben qué, ni siquiera otro semestre, en 3 meses ya no saben qué fue lo que vieron. Nunca lo van a aplicar. Entonces, insisto, es muy de cada cosa como cada uno lo tome, pero no se maten por sacar números. Mátense por realmente saber cómo funciona eso, para qué es, por qué, cuándo lo puedo aplicar. Traten de aplicarlo, no se queden esperando a que alguien los contrate para aplicarlo. No, aplíquenlo. Entonces, ese está ahí. Acá dice, joder, ¿qué tipo? Ay, se movió esto. ¿Qué tipo de pruebas recomiendan para evaluar la seguridad de un servidor API? Bueno, en esa parte más del mundo de ciberseguridad, no es propiamente mi fuerte o no es mi área como tal, pero por ejemplo hay empresas que contratan otras empresas o tienen equipos dedicados a la parte de hacerle pentesting o diferentes cosas para que garantizar que esa vaina no tenga vulnerabilidades. Incluso hoy dentro de los pipelines de CI/CD hay servicios, creo que Husky, si no estoy mal, es un servicio de que verifica la integridad del código y la seguridad y pues le dice, oiga, venga, está dejando un huequito ahí, no haga eso. Entonces creo que esa es una. No sé si, creo que es, sí, creo que es Husky el que funciona para eso. Por acá Víctor dice, de ahí la razón por qué muchos utilizan Angular JS por el costo tanto en tiempo como en enseñanza para migrar en otras tecnologías. Lo mismo pasa con PHP y C#. Exacto. Las empresas prefieren decir no, o sea, asumamos, porque también no tienen de dónde más escoger. No hay de pronto manos de mucha mano de obra que diga, oh, yo me voy a meter a hacer Angular 1. No está. Acá dice médico, se te quedan viendo y te dicen, si tú no puedes, allá hay otro que sí puede. Lastimosamente, y no solamente allá, acá también existe eso. No en todas las empresas. Afortunadamente en esto sí, por ejemplo, en Rappi de las cosas que valoro mucho es que, y siempre lo he dicho también, no es que, o sea, ellos no contratan personas que ya vienen con todo, sí son genios los que contratan. Pero no esperan que esas personas resuelvan todo, sino que son personas que se le presenta un problema que no lo saben resolver y tienen la capacidad y el talante de buscarle una alternativa para resolverlo. O sea, buscan más en la capacidad de solucionar un problema que la capacidad de saber todo y hacer todo desde la entrada. Y eso es muy motivante. Y a mí me gusta, pues obviamente si uno también tiene la responsabilidad de decir, yo no sé eso, pero lo voy a lograr. Funciona, pero si usted no tiene esa mentalidad, créame que no va a funcionar mucho. Entonces, bueno, pero es un cambio en el mindset. Acá dice, y luego el otro se arrastra y se pone la camiseta y se queda con, bueno, sí, o sea, de todo hay, créame que de todo hay. Acá dice, cada área tiene su lenguaje de preferencia y fobias. Lo interesante es aprender a ser traductor de esos lenguajes y al final, una empresa no son áreas, es un monolito. Mejor no se pudo haber explicado. Dice, todo lo que se hace debe aportar al fin común. Si una empresa sin clientes y sin, ¿qué? Si una empresa sin clientes y sin ventas no existe, no existe así una área sea la que brille. O sea, no importa qué tan bueno sea, si esa vaina no vende, eso no sirve. Dice, de un libro, por ahí dice La Meta de el Yahoo, creo que es Goldgram. Goldratt, creo que es. Dice la conclusión que al ir como empresa o en grupo, todo se mueve a la velocidad del más lento. Bueno, esa es una reflexión bastante profunda, que la idea no es correr, no es como cuando uno está en la parte académica, que es el que aprende, o sea, el profesor arranca a dar la charla, la clase. Y el que está sincronizado, ese va a la par del profesor. Y el que se quedó, se quedó.
en la vida real eso genera más problemas porque los que van a la par son más poquitos y los que están quedados en la mitad o muy atrás son un montón. Si uno es capaz de generar un equilibrio entre el que está muy adelantado y el que está muy quedado, hace que todos avancen. Lo que dice Jaime, así sea más poquito, más lento, pero van avanzando. Y va a ser más provechoso porque usted va a aprovechar o va a sacarle partida a más potencial que solamente a dos que van adelante y los demás se quedan ahí. Entonces, bien, buena esa conclusión. Tatiana, hola Tatiana, ¿cómo vas? Dice, hola, soy nuevo seguidor. Bueno, bienvenida por acá y gracias por el apoyo, de verdad. Espero que les guste el contenido que está haciendo. Ya estamos prácticamente en el remate de la gestión de o deuda técnica, que fue el tema del día de hoy. Ahí estamos preparando. Ahorita hago el comentario de otras que tengo ahí de sesiones, sí, de sesiones que vienen para que también las tengan ahí en mente. Y ya, ahí vamos. Dice, hay muchas personas que aprenden de forma empírica. Yo soy una de esas, dice, y a algunas les resulta. Yo soy 100% papeleo y no siempre funciona tampoco. Dice, creo que todo tiene su momento. Insisto, por más que usted aprenda de manera empírica, también es bueno tratar de ponerle bases a las cosas. Bien sea porque habla con alguien que ya tiene el conocimiento, bien sea porque va y estudia, bien sea porque por su cuenta busca por qué las cosas. Y ahí lo hace a usted cada vez un mejor profesional. No digo que alguien que sea empírico y no tenga un título no sea un buen profesional, porque yo, o sea, mejor dicho, yo duré unos bastantes años convencido de que yo me iba a quedar con la tecnología del SENA, que yo no quería hacer ingeniería. Menos iba a pensar que iba a hacer una maestría. Entonces, después fui recapacitando con las cosas, viéndole el objetivo a cada una de las cosas y después con esmero ahí voy, pero sí es importante. Acá Code dice gracias. Bueno, no, con todo el gusto. Creo que sí es conmigo, no sé. Ah, vea, por ahí está George. ¿Qué tal, George? ¿Cómo vamos? Dice, paso a saludar y a comentarle que mañana en mi blog el post sobre el rol de desarrollador backend. Bueno, ahí está bien. Ya saben, mañana tenemos el post de lo que fue la sesión de para pre-work, de quienes están en pre-work, de DevLatam, hacia la parte del rol de backend que fue impartida por George. Entonces, todos están invitados. Igual mañana que él empieza a que lo publique como tal. Ah, bueno, acá lo pongo en pantalla. Ahí está la página, georgethepenguin.dev. Ahí lo va a publicar él. De igual manera, cuando lo publique, me etiqueta y yo también le hago la difusión, hago el respectivo reel para que los demás también puedan llegar y verlo y pues sacar provecho de ese conocimiento. Entonces, más que bien. Gracias ahí, George. Entonces, bueno, acá dice, eso entraría a las habilidades blandas, ¿cierto? Sí, bueno, creo que hace referencia a de pronto las cosas que he mencionado de la parte de gestión de deuda técnica. Sí es muy, o sea, es como el punto entre el soft y el hard skill, que es cómo me apoyo en la parte técnica y cómo me apalanco con las habilidades blandas para poder hacer las cosas, o sea, hacer las cosas no. Yo siempre he dicho que es hacer que las cosas pasen. Eso es lo que diferencia a alguien, o sea, a una persona de otra. ¿Quién tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen? Eso es todo, eso creo que también es una cosa que es absoluta. Usted puede tener todos los conocimientos del mundo, puede saberse absolutamente todo, puede haber hecho 2000 proyectos, puede, mejor dicho, estar por desbancar al CEO de Google si quiere. Pero si usted no tiene ese componente de hacer que las cosas pasen no es suficiente. Nunca va a lograr algo relevante. Cuando usted trabaja en que las cosas pasen y se preocupa y le mete sentido de urgencia y sentido de pertenencia a lo que hace, no necesariamente tiene que ser el 10 en las otras cosas. Pero si usted es capaz de hacer que las cosas pasen a trancas o a mochas, como se dice, eso vale más que hacer todo perfecto, pero no lograr nada. Ahí está. Entonces, bueno, de ahí está. Creo que con eso llegamos
al tope de los comentarios, de verdad, chévere para hacer un domingo y ya que falten 10 para las 12 de la noche, o sea, ya casi estamos a 12 minutos, a 11 minutos de que sea lunes. De verdad, chévere, chévere la participación que ha habido, chévere que creo que les ha gustado, a diferencia de los otros días que ha sido muy técnico, esto pues tenía parte técnica, pero es muy intangible. Me alegra que les haya gustado el tema, porque pues así siento que el tema gustó. Entonces, bueno, ahí está, de verdad, chévere, chévere que lo hayan disfrutado, que se vayan a dormir con algo nuevo en su cabeza y decir, ah, voy a tener en cuenta esto cuando me vaya a meter a un proyecto, cuando mañana voy a llegar a la empresa a decir que cómo está la deuda técnica y que por qué no la hemos mirado. Entonces, bueno, de ahí, de verdad, muchas gracias por participar en cada una de las transmisiones, gracias por estarnos acompañando. Gracias a quienes se suman hoy a esta comunidad, bienvenidos. A quienes han llegado pues en los raids el raid que han hecho, de verdad, bienvenidos por acá. A quienes están, de verdad, gracias por sacar el tiempo para acompañarme. El día de mañana vamos a ver, antes de irme, voy a dejar acá los temas que tengo pendientes. Uno, así como estaba la sesión de SQL, una sesión de, o varias sesiones de Mongo, que sería al lado del NoSQL. Otra que ese es, hay un híbrido porque ese sería de GraphQL, yo todavía no lo domino, pero sería para ver cómo nos sale. Y una nueva, yo estoy tratando de hacer pruebas y la siguiente prueba que quiero hacer, como estoy haciendo la sesión de opinando, una de prueba de concepto. Algo que creo que les va a servir un montón y que alguien... aprovecho porque esa viene de una idea y la consolidé acá. Si ustedes vienen acá, al último paso, acá en el feedback, acá lo voy a copiar. A ver dónde está, copiar dirección de enlace. Y me dejan su feedback. Eso me sirve un montón porque me permite ver cosas que no estoy contemplando. O oportunidades que ustedes digan, no, sería bueno que hiciera esto y esto. Me ayuda un montón. De ahí vi que alguien me sugirió que por qué no se hacían pruebas de integración. Y yo había pensado en el tema de hacer pruebas de concepto, que es un código muy corto, muy específico y que nos permite validar. Por ejemplo, una prueba de concepto que se me ocurrió fue el cómo implementar Sustan en un proyecto de React. Ya, la transmisión es cómo monto Sustan y hago lo mínimo de Sustan para decir, ya sé cómo funciona, ya sé cómo se configura, ya sé qué implica. Ahora sí, botemos esto a la basura y llevemos el conocimiento y lo aplicamos en un proyecto, que eso es lo que hace normalmente un arquitecto o un tech lead también lo hace, o un desarrollador también lo puede hacer, que es, tengo la duda de esta nueva tecnología, ¿será que me sirve? ¿Será que no? ¿O queremos implementar esto? Entonces uno va y hace una prueba de concepto, con lo cual valida que eso funciona, sabe cómo funciona, cómo se comporta, y después piensa en cómo lo implementa dentro de la solución. Entonces, quiero hacer esa sección, ahí la estoy cocinando para meterla también dentro de las transmisiones, así como está la de desbloqueando tal lenguaje, en este caso sería pruebas de concepto. Entonces, ahí también se las dejo para que, pues, no sé, esperar a ver cómo la reciben. Yo estoy ahí como todo midiendo, si funciona, si no funciona, si de pronto, no sé, ahí vamos, pero lo importante es tener iniciativa y ver, probar e ir ajustando. Por ahí George dice, uy, la de Mongo, ahí estaré, pero no podré apoyar porque hasta ahora estoy aprendiendo del tema. Gracias, Gaikach, por enseñar al respecto. No, con todo el gusto y pues vamos a ver cómo sale. Igual esa también, ya tengo las páginas para lo mismo, de hacer las pruebas en el navegador, de tal forma que ustedes puedan entrar a la página sin tener que instalar absolutamente nada y puedan ir haciendo el ejercicio, que ahí es donde se consolida el conocimiento. Entonces, lo mismo, las organizo y las lanzo. Ahí está. Ahí con el tiempo, que le vaya cogiendo el hilo y que me vaya haciendo más fácil, puedo generar un cronograma. Yo sé que lo he tratado de generar varias veces, pero no me ha sido posible poder decir, esta semana vamos a ver lunes tal cosa, martes tal otra. Entonces no, todavía no he podido hacerlo, pero ay, yo la tengo acá y apenas se pueda la organizo y les facilito de pronto saber qué es lo que viene. Pero bueno, por ahora ahí vamos bien. Por acá Jaime dice, sí, esa de prueba de concepto y de integración sería geniales. Hay muchos términos que se mencionan, pero pocas se le ven funcionando. Bien, esa es la idea, o sea, como
algo pequeñito, no es como que tengan que estar ahí con, mejor dicho, tiene que funcionar todo, todo, todo 100%, no. Con que hagan algo pequeñito, ya estamos contribuyendo en algo. Entonces, bueno, de ahí, eso sería todo. De verdad, muchas gracias por la compañía. Espero que hayan disfrutado la sesión. Nos vemos el día de mañana, porque faltan 6 minutos para que sea mañana. Entonces, nos vemos el día de mañana en la noche de nuevo. Transmisión como venimos haciéndolo. Y pues nada, de verdad, chévere que esté ahí. Recuerden, por acá dice, de pronto ya tiene, Julián, de pronto ya tiene una lista con plataformas para correr código, como la de SQL, pero con varias herramientas. Sí, por ahí saqué las notas y ahí está. Esta me gustó un montón. De acá, de hecho, está la de SQL, porque este es otro pedacito que quiero incursionar, que es el de hacer las series. Va a hacer la serie de SQL, voy a ver si la hago con esta misma plataforma. Esto se llama CoderPad. Y acá no tienes, mira, acá está Kotlin, pero acá también tiene más lenguajes. Acá está, ve, acá tiene Spring, tiene Go, tiene Django, tiene React, tiene Go. Esa me parece chévere. Otra está la de Code Sandbox, que también es ampliamente conocido. Está Replit, también funciona bastante. Este, y acá está la de Sandbox. Y usted ya nada más ejecuta y sale. La de Mongo me toca buscarla porque es así donde la apunté, no la tengo tan a la mano. Pero con estas le sirven de referencia. Entonces, ahí está. Acá dice, vale. A ver si alcanzo a acostarme en domingo. Bueno, que descansen, se cuidan, recuerden, echen código para salir adelante y nos vemos el día de mañana, ya casi en un rato. Se cuidan. Chao.